Ya estamos en riguroso directo. Como siempre digo, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, independientemente de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Santiago Armesilla y bueno, para mí siempre es un absoluto gusto y un absoluto honor contar con mi amigo y mentor Marcelo Gullo en mi canal, porque entre otras cosas fue el primer, la primera persona que entrevisté en mi canal cuando yo estaba viviendo en Argentina acerca de una de sus obras más importantes, la insubordinación fundante e insubordinación y desarrollo. Marcelo Gullo ya creo que ya no necesita presentación. Marcelo es pues, muy conocido, politólogo, escritor, docente de la Universidad de Lanús, persona que ha asesorado a instituciones militares. Eh, y Marcelo ha tardado un tempecito en venir a mi canal porque ha estado de gira dando charlas por España y haciendo un montón de cosas. Él me prometió que iba a venir cuando llegara a los 130.000 suscriptores yo había anunciado esto cuando hemos llegado a los 155.000 y estamos muy cerca ya de los 165.000, con lo cual, eh, Marcelo, eh, lo bueno se ha hecho esperar. Así que bienvenido como siempre a tu casa. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por esta eh, entrevista para poder expresar mi pensamiento, mi análisis eh, de la realidad argentina en este caso. Hoy vamos a hablar de un tema punzante, un tema complejo y en el que seguramente hoy saques toda tu artillería pesada analítica, como analista político, historiador, como una persona también de mundo político, eh, porque vamos a hablar, yo le he puesto de título La muerte de Argentina, que sé que es un título duro, polémico, que a alguna gente le ha encantado y a otros no les ha gustado absolutamente nada, pero le puse ese título porque me pareció el más eh, fuerte, sí, lo reconozco después de una conversación que tú y, yo, y tú y yo tuvimos por teléfono a tenor de las últimas pasos que ocurrieron en Argentina. Nos hubiera gustado hacer el especial de otra, de, de, por otras cuestiones, aunque ya anunciaremos alguna cosa de futuro que a Marcelo eh, pues, pues está implicado, que es su próximo libro, pero evidentemente la cuestión de la muerte de Argentina es importante a tratar, porque si no me equivoco Marcelo, eh, la nación hermana de Argentina, tu patria. Está en una encrucijada histórica sin parangón en la historia del país. ¿Me equivoco? No, no no te equivocas. Es el, el momento más difícil de la historia argentina. Pero antes de entrar eh, en el análisis del por qué es el momento más difícil, mi querido Santiago, de la historia argentina, quisiera explicitar tres eh, premisas de las cuales parte mi análisis para que eh, ser completamente claro, ¿no es cierto?, delante de nuestra audiencia, eh, diciendo cuáles son las tres premisas, En sentido, a, si tú quieres, como se hacía en el medioevo, cuando discutía Santo Tomás de Aquino, es decir, partir de las premisas es eh, fundamental para que el otro, el interlocutor, sepa eh, de dónde yo estoy hablando y cuál es mi punto de partida. Eh, son tres premisas fundamentales. La primera premisa es que eh, hoy el gran actor de las relaciones internacionales es la oligarquía financiera internacional. Esta oligarquía financiera internacional existió siempre, eh, con alianza con Inglaterra, con alianza, se entiende, con los Estados Unidos, y la alianza fundamental del mundo anglosajón eh, calvinista, fue con esta oligarquía financiera mundial, eh, que se hace eh, junto con el imperialismo inglés y luego norteamericano, dueña del mundo cuando termina de derrotar, se entiende la hispanidad, ¿no? cuando termina de derrotar a la hispanidad, y cuando saca de lado al desafiante poder francés conducido por Napoleón. Esta oligarquía financiera mundial que tomó una autonomía absoluta después de la caída del muro de Berlín y la revolución tecnológica, que le permite incluso subordinar a aquellos estados con los cuales estaba antes aliada, es decir, me refiero a los Estados Unidos. Eh, tiene dos ideologías de dominación. ¿Cuáles son esas dos ideologías de dominación? Y esto quiero ser perfectamente en claro, quiero que quede en claro, según, según mi, mi pensamiento. Alguien no estará de acuerdo, es su problema, yo lo respeto, pero esto es el punto del cual yo parto, si la oligarquía financiera mundial tiene dos ideologías de subordinación, no una, dos. La primera es el neoliberalismo, ¿no es cierto? El neoliberalismo, que quiero aclarar esto porque en España se confunde la palabra liberal. Hay muchas personas liberales excelentes y de buena intención porque confunden el liberalismo y su buena intención con la filosofía liberal. ¿eh? Con la filosofía liberal. Eh, el liberalismo es la negación de la economía de mercado. Es la negación de la economía de mercado porque conduce inevitablemente al oligopolio y al monopolio. Y es la negación de la propiedad privada porque conduce a una propiedad privada en manos... Del 3% de la población mundial. Así, es ese es el fin de la propiedad privada y el fin de la economía de mercado en el transcurso del tiempo, si uno lo dejase operar. ¿Por qué? Porque consagra el egoísmo como categoría fundamental de la existencia humana. Es la primera vez que una filosofía consagra no una virtud, sino un defecto como algo positivo. ¿eh? El egoísmo como categoría fundamental de la existencia humana. Ahora bien, por un lado, la oligarquía mundial tiene el, el neoliberalismo y por otro lado tiene el progresismo. El progresismo tiene tres, eh, digamos, andaribeles, tres patas, como si fuese una mesa, o tres posturas principales y algunas que otras secundarias o no tan secundarias. Eh, el punto fundamental del progresismo es el aborto serial indiscriminado, que lo establece nada más y nada menos que Rockefeller, no fue el feminismo ni las mujeres, un invento de Rockefeller de la fundación de Rockefeller y fundamentalmente del club de Roma en la década de 1950. Abortismo serial indiscriminado. Segundo, ideología de género, no cierto. Tercero, cambio climático y para nuestra ecumene cultural hispanoamericana y para la hispanidad eh, la propagación de la leyenda negra para conseguir la hispanofobia. Ahora bien, la oligarquía financiera mundial juega con los pueblos y ¿qué hace? Los hace pasar de la sartén a la olla. De la olla a la sartén, pero los pueblos nunca dejan de ser fideos cocinados. Es decir, le ofrece neoliberalismo. Cuando se cansan del neoliberalismo, le ofrece, le ofrece progresismo. Cuando se cansan del progresismo, que es un fracaso absoluto, le ofrece neoliberalismo. Y así los pueblos van de la olla a la sartén sin dejar de ser nunca fideos. Vamos a la eh, segunda premisa de la cual yo parto en el análisis. Después me pregunto lo que quiera. Eh, la segunda premisa es que, y esto cuesta trabajo de explicarlo en España, eh, el peronismo está muerto, murió. El último gobierno peronista eh, murió en marzo de 1976 con la dictadura militar genocida establecida en Argentina. Ahí fue el último gobierno peronista, el que cae en marzo de 1976. El menenismo ¿no es y el kirchnerismo son la negación del peronismo. Tan, Disfrazados de peronistas, en el caso de Kirchnerismo, son ocupas de la casa peronista, porque Perón lo había echado de una patada en el traste, por no decir en el culo, y entraron después por la ventana. Odian a Perón y todo lo que Perón significaba. Es decir, que no hubo ningún gobierno peronista ni el del señor Menem, que fue qué cosa? La expresión del neoliberalismo, es decir, de una de las ideologías de subordinación de la oligarquía mundial. y el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que fue la expresión de la otra expresión ideológica de la oligarquía financiera mundial, que es el progresismo. Es decir, convirtieron al peronismo, que era un movimiento nacional de liberación, en un movimiento de administración de la dependencia. Claro que las dos cosas que tuvieron eh, el gobierno de Menem y el de Cristina, era que eran buenos administradores de la dependencia, eran eficientes administradores de la dependencia el pobrecito de fernández que viene del radicalismo ni siquiera tuvo esa virtud, me refiero al actual presidente de argentina, ni siquiera sabe administrar la dependencia. es un inútil completo y absoluto. la tercera premisa, pero que se desprende de estas, de estas dos, ¿no es cierto, es que la argentina está condenada a muerte. si los tres candidatos son la expresión de la oligarquía financiera mundial, los tres, ¿está? los tres, es decir, eh, masa. Es la muerte por envenenamiento de la Argentina, es decir, el veneno progresista que penetra, se entiende, en la sangre y el húmedo en todo el cuerpo, con la ideología de género, con el garantismo, que ha hecho, se entiende, que la Argentina eh, hoy sea un país insufrible e invivible, porque no a los, a los ricos, a los pobres, al tipo que va a trabajar, se entiende, a las 5 de la mañana, que en la Argentina se dice laburar en nuestro argol, un fardo. El tipo que va a laburar a las 5 de la mañana, la señora que sale a las 6 de la mañana para ir a trabajar a una fábrica, no puede pararse en una esquina porque ahí la saltan y la violan. Y la delincuencia que gobierna la Argentina, que es la delincuencia kirchnerista, ¿eh? instauró en la Argentina el garantismo, con lo cual el tipo que la violó, la robó, que mató a una viejita, que la porque la mató porque con una viejita yo le robo un celular, la tiro al piso y le quiero la cadera, ¿se entiende? La estoy matando. Al otro día sale por la otra puerta de la comisaría por la cual entró. Porque el garantismo, que es la expresión en el derecho de la oligarquía financiera mundial, parte de la premisa, se entiende, es completamente errónea: del que el delincuente no es, se entiende, un delincuente, sino que es una víctima. No, no, no. Los pobres está, no son delincuentes. Los pobres sí son víctimas, pero los delincuentes, aunque sean pobres, no tienen la categoría de pobres, sino que tienen la categoría de delincuentes, porque uno no es delincuente porque sea pobre. Y menos se entiende haciendo cosas espantosas, como matar a una chica como mataron hace semanas de 11 años, o tirando una viejita al suelo y arrastrándola con una moto. Entonces, eh, a partir de estas tres premisas, oligarquía financiera mundial con dos ideologías de subordinación, neoliberalismo por un lado, progresismo por otro, eh, que eh, el último gobierno peronista cayó en marzo del 76 y que las tres candidaturas representan la muerte de la Argentina, una por envenenamiento que es la, es la candidatura de masa. La otra, se entiende, la de Burrich, es la muerte por orca. Eh, bueno, la orca, no es cierto, uno lo ponen ahí, se queda un poco, eh, patalea uno un poco y muere. Y después se entiende la muerte eh, por silla eléctrica, esta que es muy bonita porque uno queda chicharrado, que es la que propone Milei. Es decir, muerte por silla eléctrica, muerte por orca, se tarda un poquito más en matarlo al hombre, y muerte por envenenamiento son las tres eh, cosas que puede acontecer en Argentina eh, después vamos a explicar que esto no quiere decir ¿está? Eh, que una nación eh, desaparezca del todo sí vamos a verlos ¿no? vamos a verlo eh, pero también claro habría que hacer eh, un análisis histórico un análisis histórico ¿eh? de la, de eh, qué pasó en Argentina para poder entender el triunfo, ¿no es cierto? En las estas pasos en Argentina y quizás un triunfo eh, en primera vuelta o que pase, se entiende, a primera vuelta el señor Milei y el señor Massa, ¿está? Y esto requiere también de una explicación histórica. Marcelo, eh, el chat está quemándose en fuego. Ya digamos que has agitado el avispero y hay muchos comentarios eh, de gente que está ya valorando de entrada. Las tres premisas o tres pilares de tu análisis. Yo lo que te sugiero, si quieres, es que vayamos por partes, como diría Jack, el destripador, y vayamos analizando cada uno de esos tres pilares, que vamos a resumir. El primero, el neoliberalismo económico, entiendo, y el progresismo, que es liberalismo cultural, que son dos patas de la misma moneda. En segundo lugar, la cuestión de la muerte del peronismo que me parece que es una afirmación contundente y fuerte viniendo de tu parte, porque todo el mundo sabe que tú eres un justicialista, y eso tienes que explicarlo, porque hay gente que tanto en España como en Argentina no lo asimila, y tú has dicho que su muerte se da en 1976, y la otra parte es la cuestión ya del análisis concreto, de la realidad concreta que diría aquel, Lenin, sobre los tres candidatos. Pero yo creo que los tres pilares se tocan entre sí, tienen pasos comunicantes constantemente. Pero si quieres, vamos por partes y primero vamos a hablar del liberalismo económico y del liberalismo cultural, del progresismo. ¿Cómo se construyen históricamente estos dos movimientos, estos dos fenómenos? Y si me apuras para concretar, ¿cómo se implantan ambos y cómo llegan a, en, a Argentina a ser hegemónicos? Bueno, vamos a... A, a explicarlo dentro de la historia argentina, porque para poder bajar la teoría de la realidad la gente lo va a entender mejor. ¿no? Eh, la, eh, la Argentina es parte del mundo hispánico, ¿eh? parte del mundo hispánico, parte de la hispanidad, ¿eh? parte de la hispanidad. Eh, es decir, parte de una comunidad eh, cultural, de una ecumene que se encontraba en lucha contra otra ecumene completamente distinta. La ecumene hispánica nace, se entiende, de la catolicidad española, ¿no está hispánica, ¿no? con una determinada filosofía de vida, enfrentada a la ecumene cultural anglosajona protestante, de la cual nace, no es cierto, el liberalismo como filosofía política, ¿no? basada en el calvinismo. Estas dos grandes ecumenes, está ¿no? Eh, el, el imperialismo británico por un lado, el imperio español están en lucha, ¿está? el imperialismo británico derrota eh, al imperio español, no vamos ahora a analizar las causas de esa derrota, resultado de esa derrota al final ¿está? es eh, eh, la partición de Hispanoamérica en veintipico de repúblicas, ¿eh? la constante crisis eh, española ¿eh? durante años y durante años, y eh, en ese momento, Inglaterra planifica cómo dominar a Hispanoamérica, también cómo dominar a España en ese preciso momento, cómo dominarla. Sabe que lo ha intentado militarmente y militarmente ha sido un fracaso. Ha sido derrotada en Cartagena de Indias, ha sido derrotada en, en las calles de Buenos Aires en dos oportunidades, 1806-1807. Humillada en las calles de Buenos Aires, ¿eh? 10.000 hombres habían mandado, no es poca cosa. Para una ciudad de 40.000. Entonces, ¿qué hace? Dice: bueno, vamos a establecer nuestro dominio sobre una base más sólida que la de cualquier conquistador militar. Vamos a establecer nuestro dominio sobre la base cultural e ideológica, exportando una ideología, eh, sin decir que la exportamos, para que los otros hagan lo que queremos que, nos, que ellos hagan, sin necesidad que siquiera se lo digamos, a través de las logias. ¿Qué van a exportar a la América Española? van a exportar, ¿no es cierto? Primero, el libre comercio, el libre comercio, segundo, van a exportar eh, el nacionalismo de campanario y tercero van a exportar el iluminismo. Las tres cosas son los pilares fundamentales del liberalismo que Inglaterra exporta para afuera pero nunca aplica para adentro. Es decir, exportan el libre comercio porque saben que el libre comercio inhibe la construcción del poder de las naciones porque ellos nacieron a la historia como la cuna del proteccionismo económico. Hicieron su industrialización a partir del más feroz proteccionismo económico, como yo he demostrado en mi libro La insubordinación fundante y insubordinación y desarrollo, y nadie hasta ahora se ha atrevido a debatirlo. Segundo, van a exportar, ¿no es cierto?, el nacionalismo de Campanario. ¿Por qué? Porque tienen que ser considerar a cada pedazo de esa antigua América española como contrario con el otro, para que a ningún loco se le, reco se le ocurra reconstruir la unidad y construye un gigante. Porque entonces, si el gigante se reconstruye y se da cuenta que lo han engañado y adopta el proteccionismo económico, se convierte en una potencia mundial. Y tercero, tienen que exportar el iluminismo, ¿no? que es desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. En el caso hispanoamericano, desterrar el catolicismo. ¿Por qué? Porque Inglaterra sabe que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, cualquiera sea esta. Y que. Cuando se va la fe fundante, se desconstruye el poder de esa nación, porque establece la fe fundante la objetividad de los valores. Exista esto, Dios o no existe. Esto así desde los griegos, pasando por los persas, los romanos, hasta la actualidad. Entonces Inglaterra exporta eso. Hay, un, hay una particularidad que pasa en Argentina, que en Argentina, en este rincón de la hispanidad, ese proyecto inglés es enfrentado militarmente por los caudillos argentinos. Eh, por las masas populares lo enfrentan a este proyecto. Eh, eh, los caudillos del interior y fundamentalmente un caudillo de la provincia de Buenos Aires que es, ¿no es cierto?, Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel de Rosas intenta, eh, eh, desafía el libre comercio, establece la ley de aduana, proteccionismo económico, eh, elimina el iluminismo y vuelve a poner como centro la religión católica y tiene un proyecto de patria grande. Ese proyecto de industrializar la Argentina murió. Murió porque... Es derrotado Rosa en la batalla de Caseros de eh, febrero, 2 de febrero de 1952, por el traidor Justo José Durquís. Bien, vamos a seguir profundizando porque no perdemos todo el programa. ¿Pero qué pasó? Dicho esto, la Argentina se transformó en una granja de Inglaterra. Ahora, se transforma en una granja de Inglaterra. ¿Quiere decir que no progresó? No, progresó y mucho. ¿Por qué? Porque para que la granja funcionara cierto, había que hacer ferrocarriles, había que hacer puertos, no estaba nada hecho, había que electrificar y entonces la granja progresa. Entonces, hagamos la siguiente metáfora. Supongamos que yo tengo una granjita, ¿no? tengo una granja, tengo cuatro o cinco hectáreas, ¿está? Cuatro o cinco hectáreas. En esas cuatro o cinco hectáreas yo vivo ¿da? con mi mujer y con mi primer hijo. Y entonces vivo ahí, tengo mis cuatro cerditos, dos vacas, está... Eh, tengo un par de hojitas, planto papa, planto maíz, planto un poquito de trigo. Lo que no como lo vendo. ¿está? Después tengo un, un segundo hijo, un tercer hijo. Después me dijeron que se casan, siguen viviendo en mi mismo lugar, con mi misma chacrita de cuatro hectáreas, y vivimos de esto. Claro, hay un momento, si hemos crecido y todos los años vamos creciendo, porque, porque trabajamos más, vendemos más, pero hay un momento en que nuestra chacra está nuestra chacra, porque se han quedado todos los hijos viviendo en casa, no da, no da eh, nada no más, no más para vivir, es decir, los productos que vendemos no nos alcanza para comprar los productos que necesitamos comprar. Vendemos leche, vendemos huevo, vendemos cerditos, pero no nos alcanza para comprar la ropa, porque ya somos muchos, antes alcanzaba, ¿por qué? Porque éramos pocos. Entonces ahí nosotros decidimos, ¿está? ¿qué hacer? Bueno, vamos a industrializarnos. En vez de vender la leche, voy a vender dulce de leche, queso. En vez de vender las uvas, voy a vender el vino. En, en vez, se entiende, de vender mi algodón, voy a fabricar mi propia ropa. ¿Eh? Nos industrializamos. No quiere decir que antes no crecíamos. Sí, crecíamos, pero ese modelo se agotó. Eso es lo que pasa con la Argentina después eh, de Caseros. Crece, pero el modelo liberal impuesto por Inglaterra se agotó. Y al agotarse, había que suplantarlo por otro modelo. Y ahí surge, ¿no es cierto? el coronel Perón en la historia de Argentina, irrumpe el coronel Perón en la historia de Argentina, golpe de Estado de 1943, y digo golpe de Estado, orgulloso golpe de Estado, porque no derroca un gobierno democrático, derroca a gobiernos fraudulentos en manos del imperialismo inglés, porque el presidente se elegía en la Cámara de Comercio Británica y un año antes anunciaba quién iba a ser presidente, antes que se supiesen los candidatos. Ya se sabía porque el presidente era consagrado en la Cámara de Comercio Argentino Británica. Así que yo saludo el golpe de Estado de 1943, porque fue un golpe de Estado revolucionario que termina con la década infame y que permite después restablecer la democracia y que Perón, democráticamente elegido por la mayoría de los argentinos, comience el proceso de insubordinación fundante, es decir, de construcción de la industrialización argentina, que no era otra cosa distinta que, la, que había intentado Rosas, pero era igual que lo que habían hecho los Estados Unidos de Norteamérica con Washington, ¿está? con Hamilton y después con Lincoln y el general Grant. Es decir, imitar el proceso industrializador iniciado por los Estados Unidos, que fue el primer proceso de insubordinación fundante del mundo. Y ese proyecto peronista fue exitoso. Claro que fue exitoso. La Argentina se industrializó. Llegó a fabricar el cuarto avión a reacción del mundo. ¿Eh? La Argentina se entiende tuvo industria automovilística ha caído, pero no se volvió atrás. ¿Por qué? Porque aún queriendo los que habían derrocado, pero volver atrás, el radicalismo había comprendido que había que industrializar la Argentina. ¿no? Y entonces lo comprendió tanto Frondizi como Balbín. Y por lo tanto, Frondizi y después y el otro gobierno radical, continuaron con el modelo industrialista. Pero también lo habían comprendido muchos militares. Entonces la Argentina continúa con su modelo industrialista. A los tumbos, claro, sí, a los tumbos. Pero la prueba que funcionaba es que los argentinos no se iban a vivir en el extranjero. ¿eh? ¿Eh? Los argentinos se quedaban a vivir en Argentina. Quiere decir que todo el mundo tenía trabajo y se vivía bien. Ese modelo industrializador, ¿eh? industrializador, Perón intenta profundizarlo en el 73. ¿Por qué? Porque también los modelos deben ser actualizados, ¿eh? porque si no se actualizan, caducan. ¿Eh? Había que saltar a la tecnología de punta. Si sí, había que saltar a la fabricación aeronáutica, a la fabricación a eh, eh, farmacéutica, ¿eh? la fabricación de misiles. Y como eso era aceptado por todo el pueblo argentino, y cualquiera fuese el que continuase el gobierno peronista iba a hacer lo mismo, aunque ganasen los radicales, allí era el consenso mayoritario de la Argentina, salvo en la extrema izquierda y en la extrema derecha. ¿eh? La extrema izquierda con la extrema derecha hicieron su juego, porque la extrema izquierda era el grupo Montoneros y el ERP que le hacen el juego a la extrema derecha, que eran los militares, creando el caos para justificar el golpe de Estado del 76, que destruye todo el esfuerzo industrializador de la Argentina, hecho desde el año 43 hasta 76, hecho por el peronismo, cierto, pero también continuado por los gobiernos radicales y en parte, en parte por los gobiernos militares. Es decir, ese enorme esfuerzo industrializador lo tiran por la borda. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo no puedo abrir la economía estableciendo un tipo de cambio falso, diciendo que el peso vale casi igual que el dólar. Entonces, porque si no, la industria se funde. Se fundieron la industria argentina, la fundieron, la fundió el gobierno militar del 76. Y el hombre que la fundió se llama José Alfredo Martínez Dios. Curiosamente, le hicieron juicio a los militares, ningún juicio a Alfredo Martínez Dios. ¿Eh? Las famosas abuelas jamás se atrevieron ni con el título de una rosa a tocar a José Alfredo Martínez Dios porque él era el jefe en serio, él era el virrey en serio de la Argentina, porque él estuvo, sí, su familiar, fue el hombre que Belfort nombró, ¿eh? como si fuese un Hanlagender, un Martínez Dios, como administrador de la aduana durante la ocupación británica de 1806, y fue otro de sus antepasados, otro Martínez Dios, que fundó la sociedad rural, sí, fueron siempre agentes británicos, siempre, y a él curiosamente... ¿Está? Ni el gobierno kirchnerista, ni la señora Cristina, ni el señor Néstor jamás lo tocaron con el pétalo de una rosa al delincuente y traidor más grande de la Argentina, que fue el mentor del golpe, porque el mentor del golpe no fueron los militares, el mentor del golpe fue él cuando antes, antes ¿está? de que Perón muriera, ya en el 73, lo reunió a los tres que iban a ser después miembros de la Junta Militar, le dijo hay que hacer este golpe y los reunió, está en la oficina en el despacho del derecho, es decir, del doctor Grondona. Ahí fue la reunión. ¿está? Claro, el gobierno militar también deja a la Argentina con otro regalo. ¿El regalo cuál es? El regalo es la deuda externa. 40 mil millones de dólares de deuda externa. El gobierno peronista, eh, cuando es derrocado, la Argentina tiene 3 mil millones de dólares de deuda externa. Es decir, nada. Prácticamente igual a cero. Esa deuda externa era fraudulenta, pero podemos decirlo con tranquilidad, claro, porque... Hay un fallo de la justicia argentina, que fue el caso de Olmos contra el señor Alfredo Martínez y compañía, y compañía que dice, entre otros, el señor Melconián, que es el jefe de economía de eh, la señora Patricia Burrich, donde Olmos dice, señores, estos muchachos son unos delincuentes, porque dicen que entraron esta plata a la Argentina que nunca entró, no hay nada que la compruebe, y efectivamente el juez dice, hubo un delito convertido por José Alfredo Martínez, y Os y todos los hombres que estaban en el Banco Central. Pero claro, el juez es un pícaro, porque da su fallo, condenatorio a Martínez Díaz y a la banda que estaba dentro del Banco Central, en lo cual estaba Caballo, Domingo Caballo de Triste Memoria, que ahora apoya a mi ley, pero la da el fallo después que la causa había prescrito, un pícaro. Dice, bueno, no se puede hacer nada. Son culpables, pero ya el delito prescribió. Si la Argentina termina desindustrializada y endeudada, Alfonsín comete un error gigantesco. No era un mal hombre, pero de buenas intenciones, está hecho camino del infierno. Lo pone a Grispun como ministro de Economía. Grispun era un hombre inteligente, era economista y contador, y como buen contador dice: Señores, yo quiero ver los papeles de la deuda, que me demuestren que debemos esta plata. Como no podían demostrarlo, ¿eh? los bancos ingleses, porque, o oh casualidad, el 80% de la deuda era con bancos ingleses, comienzan a temblar, lo desestabilizan. Y Alfonsín, en vez de sostenerlo, decir señores, comprueben que debemos esa plata, o no podían comprobarlo, lo echa a Grispo. A partir de ese momento, la Argentina está perdida. Porque a partir de ese momento tiene que juntar tanta cantidad de dinero para pagar la deuda, que no puede pagarla, y no podrá pagarla jamás. Los bancos, después de Malvinas, toman noticia y se dan cuenta que si la Argentina no paga la deuda, esos bancos ingleses quiebran y entonces va a tercerizar la deuda. Va a venderla a los ahorristas, pequeños ahorristas, se la vende. ¿está? Los ahorristas no tienen culpa de nada, pobrecito. compran algo que creen que está bien. ¿está? El gobierno Alfonsín termina como tenía que terminar, el más absoluto caos e hiperinflación. Viene Menem, ¿y Menem qué hace? Menem, y esto es importante porque lo que, se va, lo que va a pasar va a reproducir esto. Menem aplica una política económica tácticamente correcta y estratégicamente nefasta e incorrecta. ¿Qué quiero decir? esto? Quiero decir una cosa muy sencilla. Si yo tengo un hijo, cualquiera que tiene hijo lo sabe, y mi hijo tiene fiebre, está 39, que para un niño es muchísimo, yo tengo que bajarle la fiebre. Si no le bajo la fiebre, está, se me muere. No puedo tratar de ver de dónde viene la fiebre. Lo primero es bajarle la fiebre. Si yo tengo un niño, un bebé, ¿qué hago? Muy sencillo. Está, eh, llamo al médico. Antes que venga el médico, preparo una bañera y lo pongo en agua fría al niño para bajarle la fiebre. Si no, se me muere antes que llegue el médico. Y le doy un paracetamol. ¿no? Y le doy un paracetamol. Entonces, el paracetamol más agua fría hace que la fiebre baje. Y el niño comienza a sentirse bien, dice, papá, ya estoy bien. No, no estás bien, hijo. Porque no sabemos por qué se produjo la infección, si porque la fiebre es un síntoma de algo. No sabemos por qué se produjo. Tiene que haber una infección y no sabemos de qué viene. Entonces, miren qué hace. Baja la inflación. Lógico, estaba bien hacerlo, por supuesto. Que había que hacer un plan de estabilidad, porque había que bajar, se entiende, la fiebre. Pero había que saber por qué se había producido la fiebre, por qué había venido la infección. ¿está? Si era una infección urinaria, si era una infección de, de riñones, de hígado o de lo que corno o de intestino. El tema era clarísimo. El tema es que el, el, el esquema productivo argentino había sido dañado, deteriorado y eliminado por la dictadura militar. Habían desindustrializado a la Argentina. Eso es lo que había causado, se entiende inevitablemente que las demandas sociales de un país que era industrial eh, fuesen demandas sociales como la de España, pero con una economía productiva ahora destruida que parecía la de Angola. La solución estratégica era recomponer la estructura productiva a niveles equiparables a la demanda social. No alcanzaba con el paracetamol eh, y, y bajar la fiebre con agua, eh, con agua fría. Pero esa es la estrategia liberal. Entonces todo el mundo crea, la creyó. Todo el mundo estuvo encantado, y al cabo de siete años, porque claro, cuando uno le baja la fiebre, la, la cosa mejora. ¿Cómo lo no va a mejorar? Yo tengo un niño de cuatro años, le bajo la fiebre, quisiera jugar al fútbol el otro día a la calle, y, y se siente mejor, y tiene razón en sentirse mejor, y está mejor. Pero pues no lo he curado. Entonces duró como el carnaval, porque históricamente, diez años ¿eh? en la vida del pueblo no es nada, pero dura. Esas políticas estabilizan, provocan una mejoría parcial, táctica y provoca un desastre estratégico porque no hago al mismo tiempo la reactivación del aparato industrial. ¿Eh? Bien. Eh, ahora bien, esta política nefasta económica del proceso, el error de Alfonsín, política nefasta se entiende de Menem, ¿está? termina en el caos del 2001, está un gobierno radical nuevamente desde la rúa que no sabe qué hacer, quiere mantener la convertibilidad, pero creyendo que solucionando el problema de la corrupción, se arregla todo, explota por los aires, se produce un milagro en Argentina, el milagro es que sube el precio de la soja, está? Sube el precio de la soja y eh, eh, un presidente, que es Rodríguez Sá, que dura dos días o tres días o algo por el estilo, declara el no pago de la deuda y entonces la Argentina, el no tener que pagar la deuda y al aumentar el precio de la soja, ¿está? Tiene dinero. ¿está? y la economía se empieza a reactivar y esa es la reactivación que se produce ante el gobierno de Kirchner una reactivación que causa una efectiva efectiva y real mejoramiento de las condiciones de vida ¿Eh? porque claro, eh, no hay que importar ¿está? porque no se puede importar, se reactiva un poquito la industria ¿está? Eh, Kirchner tiene una virtud mantiene el equilibrio fiscal no gasta más que lo que entra en impuestos y no gasta más en importaciones que lo que tiene en exportaciones, pero ¿qué hace? No utiliza en la cuestión económica para refundar la Argentina. No. ¿Por qué? Porque se la va a gastar, se entiende, en algo que era necesario tácticamente y que había que hacerlo, pero muy corto en el tiempo, que son los subsidios. Y él crea un sistema clientelista de subsidios. Pero cuando viene Cristina es mucho peor porque Kirchner no tenía él ninguna pretensión doctrinaria, no se creía el refundador de nada. Ella sí. Entonces introduce ¿eh? y se pone al servicio de la oligarquía financiera mundial, sabiéndolo o no, me da igual, porque el camino de infierno está plagado de buenas intenciones, introduce dentro del de país al progresismo, a la ideología progresista, ¿eh? nefasta porque, porque el liberalismo destruye materialmente a los pueblos. Y el progresismo lo destruye espiritualmente. Y ella es la abanderada de ese progresismo. La banderada, se entiende, de el mal llamado, se entiende, garantismo, en realidad es abolicionismo, con el señor Zaffaroni, eh, Eugenio Zaffaroni, eh, que llegó a decir que una persona que había violado a una niña eh, con sexo oral no era, se entiende, un delito porque lo había hecho con la luz apagada. Un delincuente. Eh, introduce el aborto, introduce la ideología de género, la destrucción espiritual de la Argentina y encima. Eh, sin la virtud de su marido, que era mantener el equilibrio fiscal. ¿Qué se produjo en todo este proceso del 76? E insisto, el huevo de las serpientes, el golpe militar del 76, el, golpe de las, el huevo de las serpientes, el golpe del 76, ¿qué se produjo qué es? Que primero los obreros industriales quedaron en la calle y se transformaron en pobres. Después se produjo que estos obreros tenían hijos, pero que ya los hijos no tenían trabajo pero habían visto a su padre trabajar. Y después que los hijos de estos, los nietos de los antiguos obreros industriales, ya ni siquiera vieron a nadie trabajar. Es decir, y de la eh, pobreza se pasó a la miseria, y de la miseria a la degradación, a la degradación cultural, a la degradación de valores y a la introducción en Argentina del narcotráfico como salida de la pobreza para muchos sectores que empiezan a vender o consumir. ¿Eh? Salida artificial, claro salida de la pobreza, sea que yo vendo que consumo, porque en a dos me alieno. ¿no? Y entonces una degradación que constituye una capa social, esta una capa social nueva, que no es el antiguo obrero industrial, ¿está? que no es el antiguo criollo argentino que era representado por Maradona, a veces ordinario, a veces guarango, pero de pecho abierto, se entiende, de espaldas anchas, de piernas importantes, está orgulloso, desafiante. No, ahora es un hombre que camina así encorvado, con la cabeza así agachada que no tiene orgullo de sí mismo ¿tá? Eh, que no sabe leer ni escribir no, no, el querido John Maradona sabía leer y escribir, le razonaba la cabeza como un genio, aunque estuviese después pues, equivocado, porque había comido de chico, tenía suficiente cantidad de proteína y la cabeza le funcionaba un montón ¿tá? las nuevas generaciones no tienen proteínas eh, no comen y entonces eh, en los barrios no ya populares paupérrimos, empieza a, aparecer, empieza a aparecer no pobreza sino miseria eso lo soluciona el kirchnerismo de ninguna manera, lo único que hace es hacer asistencialismo no crea nuevas fuentes de trabajo ¿Eh? yo desafío a cualquiera que me diga cuándo fue la última vez que la Argentina construyó, construyó ¿eh? una destilería de petróleo, la que tenemos en San Lorenzo ¿eh? la construyó Frondizi y está atada con alambre cuándo fue la última vez que la Argentina construyó un alto horno de acero, a ver si lo hizo el kirchnerismo Hizo un carajo, no hizo nada. ¿Eh? Absolutamente nada en lo formal, importante, en lo estructural. Más que yo. Repito, el subsidio era importante y necesario en la primera etapa. Pero después había que ir a la transformación estructural de la Argentina. Entonces ahí vino. ¿entiendes? Y se metió en la Argentina, por un lado el liberalismo. Y por otro lado el progresismo. ¿Por qué? Porque estos sectores populares fueron atacados por estas dos ideologías. ¿Está? como fueron atacados también los sectores de clase media. ¿está? ¿Y entonces qué pasó? Pasó que el egoísmo parece ser una virtud, entonces la justicia social no le interesa a nadie, y parece ser que la verdad, atacada por el progresismo, tampoco le interesa a nadie. Digo, parece, parece. Y así llegamos a, 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 la, a la segunda década del siglo XXI, a la tercera ya, a la 2020. Con, con bueno, pues con Mauricio Macri, que viene después de Cristina, y después Alberto Fernández, que se come una pandemia, y llegamos a las elecciones PASO. Eh, ¿Cómo se van desarrollando, Marcelo? Quiero incidir en esto porque ya son años muy recientes en la historia de Argentina. ¿Cómo incide esto? ¿Cómo inciden estos dos fenómenos, el liberalismo económico y el liberalismo cultural, el progresismo, en los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández hasta la actualidad? No, no. Son exactamente lo mismo. Son dos inútiles en el gobierno que representan al poder mundial. Eh, no, no, no hay ninguna diferencia entre Macri, se entiende, y el señor Fernández. Como no hay ninguna diferencia entre la señora Cristina Fernández de Kirchner y el señor Macri. Uno representa al progresismo, está, a un ala de la, de la oligarquía financiera mundial, y otro representan a otro ala. Son administradores de la dependencia. Administradores de la dependencia, nada más que eso no cambia nada es decir para el pueblo es como pasado de la sartén a la olla de la olla a la sartén ¿sí? curiosamente eh, ninguno de los dos trabajaron nunca ¿no? eh, una vivió del marido toda la vida y otro vivió de su padre ¿sí? es un dato curioso pero hay que tenerlo en cuenta bueno, a Alberto Fernández, si no me equivoco, era docente de la... Bueno, me refería a Cristina y a, y a Mauricio Macri. Alberto ah, vale, Fernández vale. trabajó, se entiende, como docente en, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, así es. De acuerdo. Y, y nada tiene que ver con el peronismo, es un hombre, se entiende, de que decía que para él su ídolo era Alfonsín, que había llevado a la Argentina la hiperinflación, como lo está llevando él, se ve que él efectivamente era su ídolo, pues está haciendo lo mismo que Alfonsín, nos lleva a la hiperinflación. Y el nombre que dijo que a él lo había formado Bob Milan y no Juan Domingo Perón, que su, su formación no eran las 20 verdades peronistas, sino que era Bob Milan. Ahí está todo dicho, digamos. yo ¿no? creo que a los Eso digo, el último gobierno sí. peronista murió con el golpe de Estado de 1976. Uno podrá decir, el peronismo es una porquería. Me parece muy bien. Yo puedo estar de acuerdo o no con cualquier oyente. ¿Estamos de acuerdo o no? No me interesa. Pero señores, se puede demostrar objetivamente que lo que vino después no tiene nada que ver con el peronismo. ¿está? Usted me dirá que el peronismo igual era malo. Lo discutiremos, puede ser que yo esté equivocado, puede ser. Pero lo que viene no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo era hispanista y la señora Cristina Fernández de Kirchner es antihispanista. Eva Perón y Juan Perón estaban en contra del aborto y Eva Perón rechazaba y decía que cada niño que, eh, que, que se abortaba era un triunfo del imperialismo que no quitaba población y la señora Cristina Fernández de Kinder es abortera, una simple abortera, ¿verdad? representante del poder mundial, que cree que haciendo eso se va a salvar de los juicios. Y no se va a salvar nada de los juicios porque Roma no paga traidores. El señor, Menem, el señor Menem, que se decía peronista, entregó la soberanía económica de Argentina y su independencia económica, mientras que Perón la construyó. Es decir, que esos dos gobiernos no tienen nada que ver con el peronismo. Dirán que Perón era nefasto. Mire, ¿podrá usted tener razón o no? En este momento no me interesa discutirlo, pero lo que no se puede decir objetivamente que esos dos gobiernos tengan nada que ver con la doctrina peronista. No tuvieron nada que ver, fueron la negación y la antítesis del peronismo. Lo que sí hubo fue muchos peronistas en su gobierno, ¿por qué? Porque se transformaron de peronistas o militantes peronistas en puestistas. Lo único que les interesa es tener un puesto para vivir sin trabajar. Por eso yo digo, por eso digo, Milei tiene una de, una, mi ley tiene una descripción de la realidad una descripción de la realidad parcialmente acertada, parcialmente acertada y una solución estratégicamente errónea. Si queremos nos en eso, porque tiene una, una eh, descripción parcialmente acertada, que es lo que lo lleva a la victoria. Porque nadie que gane, gana diciendo una tontería. Si no, es creer que la gente es estúpida. Y no es estúpida. ¿tá? Es la postura de Durán Barba. Durán Barba, que fue quien le hizo ganar a Macri, él dice el, el pueblo siempre es estúpido y solo se lleva por emociones y hay quien conecta con una emoción y gana. No tiene racionalidad. Yo no creo eso. Yo creo que el que gana siempre tiene un contenido de verdad, algo de verdad dice, ¿está? Entonces, mira, tiene una descripción de la realidad parcialmente correcta y una propuesta estratégica completamente equivocada. Yo estoy de acuerdo con ese análisis, Marcelo. Yo también estoy. Soy bastante contrario a la gente que hace una radical separación entre lo emocional y lo racional, sobre todo en el discurso político. Me parece que es un mal análisis eso, porque eh, sí es verdad que el que gana tiene algo de razón para algo de verdad para poder ganar, independientemente de que nos eh, suponga eh, simpatías o antipatías. Pero antes de hablar de esa cuestión de mi ley, eh, vamos a tratar de ir al segundo pilar que has enunciado al inicio de tu intervención. Que por cierto, ya somos 2.057 eh, personas en el chat. Hay 2.071 personas escuchando al profesor Marcelo, Juan Marcelo Marce, eh, o Omodeo hoy hablar de la muerte de Argentina. Eh, ese segundo pilar, has explicado muy bien cómo llega el tema del liberalismo a, a Argentina en el sentido actual que se le da. Eh, no hemos hablado del liberalismo del siglo XIX, de Sarmiento, de Roca, porque no viene al caso en este momento, aunque has hablado del siglo XIX, evidentemente, como, como buen historiador que eres. Pero vamos a hablar de, relacionado con la cuestión de la muerte de Argentina, de eso que has dicho que es la muerte del peronismo. Tú has anunciado o has dicho públicamente en este vídeo, en este encuentro conmigo, que el peronismo murió en 1976. Sí. Es una afirmación muy fuerte, viniendo de una persona que, que se define peronista, se define justicialista como tú, eh, y más teniendo en cuenta dos cosas, a mi juicio, Marcelo. Una, que todavía hay mucha gente en Argentina que se reclama peronista, bien sea de una suerte de peronismo ortodoxo que trata de combatir al partido justicialista oficial, o bien incluso de gente que afirma... Eh, o bien que Carlos Menem fue un peronista pragmático que se tuvo que adecuar al consenso de Washington, o bien que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fueron los justicialistas que renovaron el peronismo e hicieron verdadera justicia social eh, cuando llegaron al poder. Y en otro orden de cosas, incluso te dirían, si me apuras, eh, ¿te acuerdas de la fórmula de Mikhail Suslov en la Unión Soviética cuando decía que el comunismo realmente existente era la URSS? esto unos 25 años antes de que cayera, y se podría decir, o diría esta gente a lo mejor, que eh, Cristina Fernández de Kirchner y el Partido Justicialista serían, si me permites la expresión, Marcelo, el peronismo realmente existente. Luego, si quieres, eh, criticas tú esta aseveración o esta frase, pero antes de criticarla, o, o el orden de la exposición siempre lo eliges tú, te pregunto. ¿Por qué afirmas categóricamente que el peronismo murió en 1976? Y en segundo lugar, eh, ¿la muerte del peronismo va parejo a la muerte de Argentina? Y una vez que me respondas a estas dos preguntas, te haré una tercera, pero primero quiero escucharte. Bueno. A partir del triunfo británico en el mundo, es decir, eh, cuando se derrota definitivamente a Napoleón. Incluso yo te diría ya antes, está cuando, cuando Inglaterra se convierte en una potencia industrial. Inglaterra empieza, junto con la jerarquía financiera mundial, a exportar hacia la periferia del mundo, hacia la periferia del mundo, eh, como ideología de subordinación, el libre comercio. Es decir, el liberalismo, eh, cuyo centro, y te repito, el liberalismo no tiene nada que ver con la economía del mercado, la negación de la economía del mercado. Eh, los que confunden la escuela de Salamanca con el liberalismo la confunden porque no estudian o porque son malintencionados, por ingenuos o para malintencionados. Exporta eh, eh, el libre comercio como nudo central. A partir de ese momento, ¿está? Eh, cualquier proceso emancipatorio exitoso que, per, que permita salir a una, a una nación del subdesarrollo y caminar al desarrollo y construir poder, solo podía ser resultado de una insubordinación fundante. Es decir, de el rechazo a la ideología dominante más un adecuado impulso total. Sí, rechazo a la ideología dominante que en ese momento el nudo central era el libre comercio y un adecuado impulso total que no podía ser determinado teóricamente porque la política es un arte es como echarle a una planta una maceta. ¿eh? Para yo tengo una semilla, ¿eh? una semilla que eh, es una semilla de roble en acto es la nada. Es ¿eh? la Argentina, por ejemplo, en acto es la nada pero en potencia es un gran árbol. Si yo le echo la cantidad de agua adecuada, crece. Si le echo demasiado agua, se pudre. Está El estatismo loco le quiere echar demasiada agua. El liberalismo no quiere que yo le eche agua. Si no llueve, no crece. Entonces, a partir que Inglaterra exporta como ideología de subordinación al mundo el libre comercio, la única forma de salir del subdesarrollo y convertir un país subordinado en un país soberano, es realizar una insubordinación fundante. La primera insubordinación fundante del mundo la realizó los Estados Unidos de Norteamérica con George Washington, a quien nadie podrá acusar de populista, ni de estatista, ni de marxista, junto con Alexander Hamilton, su secretario del Tesoro, luego finalizada en la Guerra Civil con eh, Lincoln y el general Grant, que tampoco podrán acusarlo de estatista, se entiende, o populista, al ¿eh? general Grant y a Lincoln, me imagino, ¿no? que no puedan Entonces, Ahí está la primera insubordinación fundante exitosa del mundo. ¿Verdad? El peronismo intenta realizar su propia insubordinación fundante a partir de 1943. Por eso se constituye en un movimiento nacional de liberación. Es decir, rechaza las ideologías de subordinación, cualquiera sean estas. El marxismo, la Unión Soviética lo exportaba como ideología de subordinación y el peronismo lo rechaza. ¿Eh? Los Estados Unidos portaba como ideología de subordinación el liberalismo, cuyo centro sigue siendo el libre comercio, y el peronismo lo rechaza. Es decir, el peronismo es una insubordinación fundante para construir una Argentina libre, justa y soberana. Eso es el peronismo, es decir, una insubordinación fundante, porque rechaza las dos ideologías de subordinación. Ahora bien, para ser peronismo hay que rechazar a las ideologías de subordinación que exporta siempre el centro del poder mundial. Es decir, hay que hacer una insubordinación fundante. Si yo acepto una de las dos ideologías de subordinación, transformo al movimiento nacional de liberación en un movimiento de administración de la dependencia, es decir, en la negación del peronismo. Por lo tanto, se puede afirmar desde el punto de vista lógico que Carlos Saul Menem, al tomar el neoliberalismo, al aceptar una de las dos ideologías de subordinación, se convierte en un administrador de la dependencia. Transforma al peronismo de un movimiento nacional de liberación en un movimiento de administración de la dependencia. Podrá administrarla bien la dependencia, pero es la negación de la esencia del peronismo, porque ¿cuál es su esencia? Realizar una insubordinación fundante. Es decir, negar las ideologías de subordinación, adecuar un impulso total para construir una patria justa, libre y soberana, pero que solo se puede hacer rechazando las dos ideologías de subordinación. No nació el peronismo para ser un administrador de la dependencia. Cuando viene el gobierno de la, de la señora Cristina Fernández de Kirchner, ella toma otra de las ideologías de subordinación creada por la oligarquía financiera mundial, que es el progresismo, que tiene, repito, como centro el aborto que tiene la ideología de género, el garantismo, el antihispanismo, la leyenda negra, quiere decir que se convierte en la cadena de retransmisión en Argentina, esa señora, Cristina Fernández de Kirchner, en la cadena de retransmisión del pensamiento de la oligarquía financiera mundial, acá, en el pensamiento del señor Rockefeller, que fue quien creó el aborto, quien creó la ideología de género, Rockefeller y Tutti quanti. Entonces, ella transforma nuevamente al peronismo de un movimiento de liberación nacional, en un movimiento de, administración, de administrador de la dependencia. ¿Por qué? Porque acepta una de las ideologías de subordinación. Es decir, no puede realizar una insubordinación fundante. Mal podría realizarla, aunque quisiese, porque acepta la ideología que el enemigo le propone y la acepta como propia. Es decir, se constituye, lógicamente, en la negación del peronismo. Sí, el neoliberalismo es la negación del peronismo y el progresismo es la negación del peronismo, si estas dos premisas son ciertas, va de suyo que el gobierno de Carlos Ormén y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner son entonces la negación, se entiende, del peronismo, porque convierten al Movimiento Nacional de Liberación en propagador de, la, de una ideología de dominación, es decir, no son gobiernos peronistas. ¿Podrá decir alguien que, se, que realiza la señora Cristina Fernández de Kirchner justicia social? Mire, me importa un corno. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el socialismo sueco, pero nunca quiso hacer en Argentina el socialismo sueco. Suecia tiene y tuvo un índice de justicia social superior al de Argentina. Y nosotros siempre rechazamos eso. ¿Por qué? Porque ese socialismo sueco negaba, se entiende el espíritu, y nosotros somos un movimiento fundamentalmente cristiano, que cree a alguien podrá no gustarle. ¿Qué problema es problema suyo. Nosotros somos esto, somos un movimiento nacional cristiano, que cree en el cuerpo y en la materia. Y si yo me dicen que los suecos hacen eso, allá los suecos, que tienen el índice más alto de suicidio del mundo, no, no quiero ese modelo, o sea, no me interesa ese modelo, porque va contrario a, se entiende, nuestra insubordinación fundamental que reconoce que el hombre es cuerpo y materia, espíritu y materia, y que tiene un yo y un nosotros, y que tiene que tener una armonía entre los valores espirituales y materiales, entre yo y nosotros. Entonces, si hizo justicia social o no, o sea, que no la hizo, y es demostrable que no la hizo, porque lo único que hizo fue dar subsidios, congelar la situación aunque individualmente muchas me personas mejoraron su condición. Claro, fue natural que así aconteciese, porque se había dejado de pagar la deuda durante el gobierno de Kirchner, se había dejado de importar, la industria se reactiva, y entonces es lógico que mucha gente se sienta agradecida, y está muy bien, y, el, y, y, con, y tuvieron una mejor condición de vida, pero por supuesto que muchos la tuvieron. Claro, está como me mostraban muchos padres de mis alumnos, mire, profesor, yo gracias a este gobierno de Cristina me hice este, este quinchito, claro, ¿está? ¿Y eso está mal? No, eso está muy bien, pero nada cambió estructuralmente. Fue una administración de la dependencia. No se rompe la estructura material de la dependencia y se llega a la estructura espiritual de la dependencia trayendo el progresismo. Lo mismo en la época de Menem. Nadie puede negar que cuando Menem detiene la inflación, se produce un mejoramiento de las condiciones de vida de las clases populares, claro, porque es mejor vivir sin inflación que con inflación. Yo tengo se entiende en el bolsillo, ¿verdad? 10 pesitos, está Diez pesitos, ¿está? O 100 pesitos o 1000 pesitos, estos 1000 pesitos mañana son la nada y pasado quién sabe que son nada. Ahora, cuando no hay inflación, 1000 pesitos está siguen siendo 1000 pesitos y yo puedo ahorrar. Entonces, mejora las condiciones del sector popular. Claro que mejora las condiciones del sector popular. Claro que mejor que no haya inflación, que haya inflación, pero por supuesto. Pero eso no terminó con la realidad, que es la estructura material de la dependencia, que iba a ser que una vez que se había bajado la fiebre, la fiebre vuelva, porque no se había atacado el origen de la fiebre, que era la infección. Entonces, en los dos gobiernos, hubo mejoramiento de las condiciones materiales de vida. Sí, por supuesto. Hubo mejoramiento de las condiciones materiales de vida. Durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya pasado por el peronismo, y los dos pasaron por el peronismo, aunque renegaron del peronismo, tiene una cualidad, sabe administrar. O sea, no son como los radicales que son unos inútiles administrando. Sabe administrar. ¿está? Tiene la noción de la política, el olfato político. Son conductores políticos, aunque hayan renegado de la doctrina. Por lo tanto, son buenos administradores de la dependencia. En cambio, los radicales, ¿tá? o el señor Macri, ¿tá? son malos administradores de la dependencia. Son peor que los otros, porque son igual de dependientes, pero administran mal. Marcelo, eh, a raíz de tu última intervención se me ocurren muchos comentarios eh, y muchas preguntas, por supuesto. Eh, por cierto, no sé si sabes que hay bastantes estudios bien fundados de economía que niegan que en Suecia haya un estado de bienestar. De hecho, afirman que el peso de las corporaciones en Suecia, de las grandes empresas capitalistas, es mucho mayor del que se piensa y el despido es mucho más libre de lo que se dice. Con lo cual, ese vendido, eh, esa venida socialdemocracia escandinava, no es tal. Pero bueno, esto lo digo más que nada porque hay mucha gente que idolatra Suecia. Eh, bueno, Noruega es otro rollo, ¿vale? Pero, pero lo idolatra bastante. Te quiero preguntar un, 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 dos cosas, Marcelo. La primera, un pequeño paréntesis. Eh, cuando tú afirmas que, que son falsos peronistas, eh, los menemistas y los kirchneristas, mucha gente af afecta a mi ley, y al liberalismo de mi ley, afirma que, bueno, que eso es una excusa como los que dicen que, 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 pues que la Unión Soviética fue un falso comunismo desde Khrushchev o que China no es verdadero comunismo, y que, por tanto, es un tirar balones fuera para no admitir el supuesto fracaso histórico del peronismo como proyecto de Argentina. Eh, ¿Tú qué les contestarías a los liberales que afirman esta cuestión? Bueno, que lo que tenemos que discutir, lo que yo digo, yo digo que el último gobierno peronista termina en el 76. Sí. Si alguien me comprueba que en marzo del 76 la Argentina había fracasado, yo se lo creo. Yo digo que la Argentina, desde el año 43 al 76, incluidos todos los gobiernos que pasaron, el gobierno de Juan Domingo Perón, aún la Revolución Libertadora, el gobierno de Frondizi el gobierno de, eh, de Ilia, el gobierno de la Revolución Argentina, en sus dos fases, la fase nacionalista y la fase liberal, el gobierno de Perón nuevamente, la Argentina en todo ese periodo, malgrado de retrocesos y avances, fue siempre para adelante. Y fue siempre para adelante porque el sector liberal nunca pudo imponer, a pesar de que intentó y realizó varios golpes de Estado, el golpe de Estado de 1955 es un golpe de Estado liberal para retrotraer a la Argentina a la Argentina preindustrial, el golpe de Estado contra eh, Frondizi, eh, que intentan varios golpes de Estado, eh, eran golpes de Estados liberales para volver a la Argentina hacia atrás de nuevo, ¿está? a pesar de todo eso, la Argentina mantuvo zigzagueante y a tumbos su rumbo en la construcción de un país industrial, ¿está? y la prueba de esto, ¿está? y los números son la única realidad, es que la Argentina, en marzo del 75, tenía el mismo producto bruto industrial que tenía el Brasil, teniendo el Brasil cuatro veces más población que la Argentina. Y en Argentina, en marzo del 75, cuando el gobierno cae, yo me paseaba siendo niño porque vivía enfrente de una villa miseria, ¿eh? me paseaba enfrente de la villa miseria porque tenía que llevar cosas y mi papá me mandaba, pasando la villa, a una amiga que le mandaba cosas, y los domingos había un humareda y nos estaban quemando los ranchos, ¿eh? No. Estaban haciendo asado los muchachos, porque todo el mundo se entiende, comía carne todos los días. Pero comían carne de tal naturaleza que los europeos que me están escuchando jamás podrían entenderlo, ¿sabes? porque es inconcebible cómo se comía carne en Argentina. Comían carne de tal forma ¿sabes? que sobraba la carne en los platos y en la parrilla, y después era tal la cantidad de carne que sobraba a los sectores más pobres, más pobres de la Argentina, que se la daban a los perros. Como pa, también pasaba en mi casa que era una clase media eh, también comíamos carne todos los domingos y todos los días también la comían los ricos los ricos tomaban mejor vino y un poquito mejor carne pero la carne era para todos iguales en una Argentina donde sobraban las proteínas ¿eh? donde la escuela pública era de primer nivel mundial la escuela pública era de primer nivel mundial ¿eh? mm. y entonces te cuento una anécdota no yo sí. fíjate claro uno crece con cosas de su infancia y que se incorporan en la mente. Para mí, que hacía asado todos los domingos, comer carne fría era cosa de perros. Pues nosotros terminábamos el asado, donde se calculaba casi un kilo por persona, sobraba un montón. Y después, ¿qué hacíamos? Se lo dábamos al perro. Teníamos un perro y el perro se comía el asado, la carne fría. Pues para nosotros era cosa de perros y se los tirábamos al perro la carne. Pero porque sobraba para todos, le sobraba a los ricos y a los pobres. Claro. Y cuando voy a España la primera vez, ¿no? en el año 88, me invitan gentilmente a una reunión, a la noche, a una casa grandísima fuera de, de Madrid, y me dan de comer carne fría. Y yo, cuando me dan el plato, tuve en un momento que pararme un segundo a pensar, porque yo lo rechacé. Es decir, rechacé porque instintivamente para mí era como si me llamasen perro. Darme carne fría, eso era para mí, yo venía a venir a ir a que nosotros le dábamos a los perros usted señor por qué me da mi carne fría qué se cree que yo soy un perro no no soy un perro yo no como carne fría ese segundo tuve que pensar decir no mira Marcelo no estás en Argentina estás en España esta gente debe tener otra costumbre alimenticia que la tuya no te están diciendo que eres un perro porque para nosotros darle carne fría a alguien era decirle que era un perro hasta un perro carne de buenísima calidad pero estaba fría es decir, esa es la Argentina esa Argentina era exitosa absolutamente exitosa escuela pública de primer nivel Sanidad de primer nivel, ¿está? comida para todos. ¿está? Y ahí está la prueba, como creció Maradona. La prueba vino que después la Argentina, que fracasó, hizo al número 10, que jugó New Soul Boys, mi equipo, que fue manso, con las patitas finitas así. desde que Maradona tenía las patas así, llenas de hueso, con calcio. ¿está? La Argentina era un país exitoso. Exitoso porque había triunfado el proyecto liberal de la década del 80, de Roca, efectivamente, que construyó la escuela pública, ¿está? efectivamente, ¿no? y que hizo el servicio militar obligatorio y que construyó el ejército, efectivamente, y había triunfado después el ayornamiento de Argentina, que había llegado a su límite expansivo, con la industrialización propuesta por Perón y seguida por todos los gobiernos, después de su caída, por todos, algunos sí. queriendo negarla. No podían, la Revolución libertaria intentó negarlo, porque había sectores del ejército que no querían volver hacia atrás. Yo estuve consultando, Marcelo, los índices de industrialización del gobierno de Frondizi y fueron bastante altos. ¿eh? Pero por supuesto, por eso digo que el modelo fue exitoso. ¿Exitoso hasta cuándo? Hasta marzo de 1976. Lo que pasa es que los mal llamados liberales en Argentina, que no son liberales, son agentes del extranjero, estuvieron en el gobierno militar, en el Banco Central. ¿Está? Y van a ser parte del equipo económico ¿está? de cualquiera de los que gane, de cualquiera de los tres, y esos son responsables de la crisis de la Argentina, del huevo de la serpiente, porque fueron los que desindustrializaron a Argentina, y los que endeudaron a la Argentina fraudulentamente. Esos tipos tienen una causa penal y la perdieron. El juez dijo que son culpables de haber cometido un fraude a la Argentina. Y ahora van a ser ministro de Economía de la señora Burrich. Entonces, ¿qué van a defender? Se están de autodefendiendo. Porque ellos fueron los que provocaron la crisis de Argentina y la muerte de la Argentina. Fueron ellos los que lo hicieron. No son liberales, son ladrones. Porque un liberal honesto jamás hubiese hecho eso. Un liberal honesto jamás hubiese hecho esto. Entonces, no son liberales, son ladrones, son sinvergüenza, son asaltantes, son cipallos del servicio de extranjero. Liberal honesto era Marcelo Tedalviar, claro. Y un gran liberal. Honesto. ¿Está? Como ninguno. Por eso construyó. ¿Eh? Yacimientos petrolíferos fiscales. Porque era liberal, pero no estúpido. Dijo: Mire, muchachos, nosotros nos están engañando, las compañías petroleras. Entonces, yo que soy liberal, así dijo Marcelo Tedal, creo una compañía nacional de petróleo. Yo que soy liberal, que no gasto un peso más de lo que entra, creo la fábrica militar de aviones, porque sin aviones no podemos defendernos. Ahí había un liberal, un liberal honesto, que no era un cipallo. Yo estaría en contra de su política, porque era anglófilo, claro, pero era honesto, no era un cipayo. Honesto. No era un cipallo. Una cosa es ser liberal, otra cosa es cipa ser cipallo. Hay muchos en Argentina que son liberales y honestos, pero no son justamente los que están detrás de los dos candidatos, que están en sus equipos económicos. Bueno, queda aquí clara la exposición de Marcelo y la reivindicación de figuras como incluso Marcelo Torcuato de Alvear y Julio Argentino Roca, de la figura de la que se están apropiando los mileístas actualmente. Esta intervención tuya de respuesta a mi primera pregunta me permite hacerte la segunda y ya entroncar con el tercer pilar de tu exposición. Cuando se dice que el peronismo murió en 1976 y que después lo que vino no era peronismo, eh, también los de ahora dicen que eso es una forma de excusar al despilfarro, malas medidas gubernamentales, mala gestión de política económica del kirchnerismo eh, en todas sus etapas. Y que por tanto, eso... Eh, supone eh, negar que lo que, la, lo que mucha gente entiende por peronismo en Argentina, que es el kirchnerismo, ha sido nefasto para la nación. Y que el antídoto contra eso, o bien es Bullrich, o bien es más es otro tema, es Javier Milei. Eh, a la gente que afirma esta cuestión, Marcelo, eh, ¿tú qué les responderías? Que tienen algo de razón. El kirchnerismo fue nefasto para la nación. Absolutamente nefasto, como lo fue el menenismo, absolutamente nefasto, porque uno destruye materialmente la nación, otro la destruye espiritualmente. Pero eso no era peronismo, Perón decía, el que no trabaje, que no coma. Ahí no lo tenemos claro, este es el discurso de Perón, el que no trabaje, que no coma. Perón jamás dio un subsidio, jamás. ¿está? Se negó siempre a los subsidios, siempre. Que no trabaje, que no coma. Yo puedo agarrar a un hombre que no tiene trabajo, ¿Está porque la... La economía es así, porque quedó en la miseria absoluta y, nos, y no sabe nada. Bueno, venga, venga, querido hijo, yo a la mañana, hasta usted va a venir a esta oficina, primero de todo se va a bañar, se va a afeitar, después cuando termine de bañarse y de afeitarse, va a desayunar y bien desayunado con mucha proteína, y después va a tener esta escoba y va a barrer junto con los otros mil hombres que le voy a dar a subsidio toda la ciudad que la quiero ver limpia como un billar. Al mediodía vuelve acá. Va a comer de nuevo ¿está? y va a hacer un curso de especialización, lo que usted quiera. Quiere aprender jardinería, quiere aprender electricidad, quiere aprender carpintería. Tiene toda la tarde para estudiar. Nosotros le vamos a dar este curso a las 8 de la noche. Cuando esté bien cansado de estudiar, le vamos a volver a dar como de nuevo y un dinero que usted se lleva a su casa. Si mañana no viene, no cobra porque nadie tiene derecho a cobrar si no ha hecho nada. Usted tiene que venir acá, trabajar y estudiar. ¿Estudiar para qué? Para que nosotros no tengamos que darle siempre este subsidio. Tiene que aprender a hacer algo. Lo que le gusta a usted: carpintería. Le gusta, se entiende, eh, electricidad. Quiere ser ingeniero. Muy bien, vamos a empezar a estudiar de a poquito. Lo que usted quiera. Pero a la mañana trabaja, a la tarde estudia. Y entonces yo le pago. Pero pagarle para que se rasque las pelotas, no. Pagarle para que se rasque las pelotas, de ninguna manera. Tiene que ir a trabajar, porque si no, lo que creo son vagos. Usted tiene razón. Lo que hizo el kinerismo fue crear vagos. Pero no porque la gente fuese mala, no porque la gente fuese vaga. Y ellos los convirtieron en vagos, porque no le dieron otra opción. Y ellos no le dieron otra opción. La gente era buena y ellos la convirtieron en mala. ¿Está? Pues esto nos sirve para entroncar con el tercer pilar de tu exposición. Eh, ya hemos hablado de cómo llegan estas ideologías de subordinación liberales, progresistas a Argentina. Ya hemos analizado qué. El, el, pues la muerte del peronismo en 1976. Luego, a lo mejor, si quieres, más adelante te pregunto si queda algo de peronismo en Argentina o si ya es historia o arqueología de la nación. Pero he de preguntarte por, por las elecciones que vienen en octubre, evidentemente, Marcelo. Y yo creo que la gente eh, está deseando saber eh, tu valoración sobre lo que puede ocurrir en octubre y también tu valoración sobre las PASO en Argentina. Bueno. Tú has, dicho antes, tú has dicho antes que los tres candidatos principales, Milei, Massa y Bullrich, son eh, no, realmente no tienen mucha diferencia eh, entre los tres, a, a, en, en, en lo que es la esencia de lo que quieren hacer y de su discurso político y tal. Pero la única diferencia es que la muerte de Argentina, que se puede avecinar con cada uno de ellos, se, solo variará en eh, la forma en que moriría la nación. Claro, que luego te preguntaría si después de la muerte puede haber una resurrección de la carne. Eh, pero yo te quiero preguntar, ya directamente para que desarrolles. Eh, ¿No hay salida? Es decir, los tres candidatos que según tú son lo mismo, con la diferencia de la intensidad de la muerte, eh, van a situar a Argentina en un callejón sin salida? Porque tú has dicho, nada más empezar, que estamos ante el momento más... Tú has dicho más importante, yo si quieres digo trascendental, pero tú, tú si quieres lo comentas, más trascendental de la historia de Argentina. Es decir, tú has sido tan categórico que has afirmado eso. ¿Te reafirmas en, esa, en eso que has dicho? ¿Y cómo se, desa, se relaciona esta aseveración por tu parte con estos tres candidatos? Y te pediría que me los describieras eh, profusamente. Vamos a, a describir eh, al único que vale la pena ser descripto. Está que es eh, a Miley. La verdad. Es decir, escribir a Massa no tiene ningún sentido. Massa es un panqueque. Eh, bastaría decir que fue la Argentina a un alcahuete. No sé si la palabra alcahuete existe en, en España. Sí. Existe. Eh, bueno, Massa era un alcahuete de la embajada norteamericana. Lo que llamamos en Argentina, en el argot político, un buchón. ¿Qué es un buchón? Alguien que va contando una de un, sale de una reunión y le cuenta a otro lo que pasó en la reunión, y él terminaba la reunión con Néstor Kirchner, porque era miembro del equipo de Néstor Kirchner, iba a la embajada norteamericana a buchonear, a contarle al embajador norteamericana lo que había pasado en la reunión. Un hombre sin ningún tipo de dignidad. Esto está en Wikileaks, cualquiera lo puede buscar. Un buchón. Es decir, mal puede ser un candidato peronista, un buchón de la embajada norteamericana, ¿no? La señora Patricia Burrich, ¿está? Que... Eh, fue miembro de Montonero. ¿Sin miembro de Montonero qué quiere decir? Sin miembro. Y esto lo digo con todas las letras, ¿está? Porque esos Montoneros fueron los que se infiltraron en el peronismo, los que se hicieron dueños del peronismo son los ocupas del peronismo. Son, ¿está? Esos tipos, ¿está? Los que se lanzaron en armas contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón e Isabel Perón. Se alzaron en armas contra un gobierno constitucional, nacional y popular y provocaron el caos que justificó el golpe de Estado. Ellos fueron los responsables del golpe de Estado. Esos tipos, juntos con el ARD, que se alzaron en armas contra el gobierno legítimo de la nación. ¿está? Contra el gobierno legítimo de la nación. Mataban militares en las esquinas de las calles de un gobierno legítimo. Mataban obreros. Ellos son los que mataron a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. Y de esos responsable todos los miembros de Montonero, se si hayan ido un poquito antes o un poquito después, como la señora Burrich, que no se fue. ¿Está? Es responsable de la muerte del secretario general de la CGT, José Ignacio Ruchi. Ahora, por casualidad, por casualidad, ¿está? Eh, ella nunca fue tocada por el pétalo de una rosa por los militares. Aún volviendo en, Argent en Argentina durante el gobierno militar. Yo siempre le explico en clase a los, a los muchachos, a mis alumnos, mira, hay un personaje que es Martín García. Martín García surge en 1810 y pasa a todos los gobiernos, todos, hasta que Rosa lo echa a patada. Caen los gobiernos y Martín García siempre está, de embajador argentino en algún lugar, en la Corte de, en la corte de Río de Janeiro, acá, allá. ¿Y por qué? Cuando alguien está, aunque sucedan todos los gobiernos, porque lo sostiene desde afuera. Porque hay un poder más grande que el interno que lo sostiene. Por eso no cae con el gobierno que cae, porque hay otro poder que lo sostiene. Bueno, la señora Bullrich. No cayó nunca. Estuvo en todos los gobiernos, todos. Fue montonera, después fue eh, eh, menenista, después se entiende fue dualista, estuvo en todos, ¿está? Después estuvo con Macri, en todos. Porque es igual que el amigo Manuel García. ¿eh? Hay otros poderes que la sostienen desde arriba, ¿está? Que la sostienen desde arriba. Es decir, descartables cualquier análisis de los dos, ¿está? Los dos son... Cipallos a sueldo. Cipallos a sueldo. Fíjate lo que voy a decir yo. Aunque me putee la mitad de la audiencia, me importa un corno que me putee la mitad. Porque yo soy un analista y sé distinguir. Y tengo que verlo lo más fríamente posible. Aunque sea mi enemigo. Aunque sea mi enemigo. El, eh, el tercer candidato en Discordia no es un cipallo. Es un convencido. No es un cipallo. Es un convencido. Es decir, el señor Miley. No es Mitre, que era un agente británico. Es Sarmiento, que hizo cosas peores que Mitre, pero porque estaba convencido. Es decir, no porque era un cipayo, no porque estaba a sueldo. De ninguna manera yo pude decir eso de Milay. Él es un hombre convencido. Convencido bajo mi punto de vista de un error, pero no es un cipayo. Por eso que tiene fuerza. Los cipayos, cuando hacen discurso, no tienen fuerza, no convencen a nadie. Porque, uno, porque hay algo en el mentiroso, en el cipayo, que uno le hace ver que está mintiendo. El hombre no miente. Adapta su discurso, porque antes creía que nunca iba a ser candidato, presidente. Ahora se da cuenta que puede ser presidente y empieza a recular en cosas que ha dicho, es cierto. Pero no es un cipayo. Es Sarmiento, no es Mitre. No es menor la diferencia. No es menor. ¿Y qué hace él? Hace un análisis de la realidad parcialmente correcto. ¿Por qué parcialmente correcto? Bueno, porque él dice, hay una casta política. Es verdad, pero claro que es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad? ¿Cómo no va a ser verdad si, señores, acá está, se entiende, en el poder encaramado el hijo de Kirchner, el hijo de la señora ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner, que nunca estudió en su vida, no terminó la escuela secundaria, no se le conoce trabajo ni profesión alguna? ¿está? ¿Y por qué está ahí? ¿Qué mérito hizo para estar ahí? Es solo portación de apellido. Pero lo mismo pasa en el sindicato argentino, en los gloriosos sindicatos argentinos. Pasa ahora que un tipo que eh, fue camionero su padre, y lo fue, y fue muy secretario general su padre, ahora él hereda, hereda el secretario general de camionero. ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué es esto? Una monarquía. No, que se ha transformado también con gloriosas excepciones. Está como el señor Piumato, una de las pocas gloriosas excepciones del sindicalismo argentino. Julio Piumato, gloriosa excepción. Se ha transformado el sindicalismo en una casta. Como la actividad política, la clase política se ha transformado en una casta, no en una clase social, en una casta. Se hereda de padre a hijo, está, eh, en la provincia de Santa Fe. Fue gobernador malo o bueno, era mi amigo, yo estaba en contra, pero nos sentábamos a charlar. El señor Lichi fue gobernador. ¿Y su hijo qué mérito tiene para estar en política? Ninguno, más que la aportación de apellido. La política se ha transformado en una casta, hay una casta política, y tiene razón. Esa casta política vive sin trabajar. Están en todos los puestos, en todos los lugares, en cualquiera que se les ofrezca. Unos se llaman peronistas, otros se llaman radicales, otros se llaman macristas. En el fondo no les interesa ni el peronismo, ni el macrismo, ni el radicalismo. En el fondo lo que les interesa es vivir sin trabajar. Hay una casta política, es verdad. Esa casta política es la culpable de la actual situación argentina, porque no tienen vocación de servicio, tienen solamente vocación de vivir sin trabajar. Y se alquilan al mejor postor. Es verdad. ¿no? ¿Es verdad lo que dice mi ley, que la educación argentina hoy, el Ministerio de Educación, es un Ministerio de adoctrinamiento? Claro que es verdad. El Ministerio de Educación es un, hoy un Ministerio de Adoctrinamiento de la ideología de género. En eso lo transformó el kirchnerismo. Las escuelas argentinas son hoy escuelas de adoctrinamiento en la ideología de género. Esa es la verdad, para hacer de nuestros niños. No hombres y soldados, sino maricas que sea incapaz de defender a su patria. ¿Eh? Es así. Para crear la relatividad de los valores, para instaurar lo que había querido siempre instaurar el liberalismo, ¿eh? la pérdida de la idea de trascendencia. Entonces, el análisis es parcialmente correcto. Parcialmente porque él después charla con Macri y se lo de decir que Macri también es parte de la casta política. Hombre que se entiende que entró a la política para vivir sin trabajar, porque el Macri que valía aunque fuese un mafioso, era su papá. Y que hizo una fortuna de la nada. Mafioso, sí, pero la hizo de la nada a su papá. Era un hombre valioso, aunque estuviese ¿eh? en cositas un poco raras. Pero el otro no trabajó nunca en su vida. Vivió siempre en la plata del padre. Y después de la política, tan inútil, tan inútil, que cuando el padre lo mandó a una reunión, cuando Macri, papá, el genio, era dueño de FIAT en Argentina, lo mandó a una reunión a FIAT en Italia. A Fiat en Italia, ¿eh? te lo cuento como un secreto. Sí. Eh, a Fiat en Italia, entonces estaba Agnelli presidiendo la reunión. Agnelli, un capo. <laughs> un capo, si decía, un capo de la mafia internacional es Agnelli. Y entonces lo manda al pobrecito del hijo, a Macri hijo, a Mauricio, y se le ocurre, porque es un imberbe, un hombre que no trabajó nunca, que no sabe dónde está parado nunca, gritarle. Elevar el tono de la voz delante de Agnelli. Elevar el tono de la voz delante de danieli ¿Y cómo elevar el tono de la voz delante del padrino? Agnelli hizo un silencio. Se levantó de la reunión. En esa época no había celulares. Tomó el teléfono. Llamó al papá. Papá Macri. Y le dijo: Tenés 48 horas para sacar a tu hijo de Italia y si no lo mato ahora mismo. Porque eso vos, te lo digo. Si no lo mataba ahora. Un hombre que es un inútil. Y Añeli cortó el teléfono y las 48 horas tuvo que rajarse de Italia para salvar su vida porque el, hijo, el padre le dijo al hijo, salí idiota de ahí, ¿qué me hiciste? Me destruiste 60 años de relaciones, ¿qué hiciste idiota? Porque así lo trataba, de idiota el padre. Entonces, hay una casta, pero Mirei se olvida de decir que parte de la casta es también, se entiende, el señor Macri. Me se olvida de decir... Que hay un ministerio de educación que es un ministerio de adoctrinamiento y de ideología de género? Sí, pero también se olvida de decir que el ministerio de educación, que fue creado por los liberales, también era antes un ministerio de adoctrinamiento en el liberalismo y en la historia falsificada, que convertía a los traidores y vendepatrias en héroes y a los héroes en traidores. Nada más que en esa época, por lo menos, el liberalismo tenía la virtud de haber hecho una escuela que enseñaba a leer. Y a escribir. Y estos inútiles progresistas adoctrinan tanto como los liberales, pero ni siquiera uno sabe ahora leer y escribir, porque son desconstructivistas, siguen la teoría de derrida de Foucault que hay que destruir todo. Y entonces la escuela argentina ahora no enseña más a escribir, ni a leer, ni a multiplicar, ni geometría, ni aritmética, ni ciencia, ni nada, y solo adoctrina. Entonces la descripción es parcialmente correcta, porque él dice, está... El Banco Central actúa, se entiende, nefastamente para la Argentina. El Ministerio de Educación también. Pero mire, señor Miley, hay que explicar que el Ministerio de Educación no lo creó el peronismo. ¿no? La educación pública la creó el liberalismo. Y el Banco Central no lo creamos nosotros, lo creó también el liberalismo durante la década infame. ¿no? Todo eso lo creó el liberalismo. Nosotros tratamos de darle otro contenido, pero fueron ustedes los que lo crearon. No nosotros, ustedes los que lo crearon. Entonces, cuando... Milei dice esto, que hay una casta política ¿verdad? y que hay que destruir esa casta y que esa casta es culpable de la situación argentina genera en los jóvenes una esperanza, claro porque el discurso es esperanzador, claro eh, pero claro, la solución es moralmente incorrecta lo cual no sería nada grave si no fuese esa parte fatalmente incorrecta fatalmente incorrecta, ¿por qué? porque lo que propone él y digo, tácticamente es correcto y estratégicamente nefasto. Y ahí voy a explicar el por qué es tácticamente correcto. Y de, 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 de lo, que re, lo que propone en realidad, dado el gran cambio sociológico que ha habido en Argentina, ese gran cambio sociológico, es que, ¿cuál es? Es la destrucción del aparato industrial, el llevar el, al obrero a ser un pobre, de pobre a un miserable, de un miserable a un desclasado social, culturalmente, ¿eh? una masa se entiende, ahora que no tiene formación. Es decir, pueblo, una parte del pueblo transformado en masa. No hay que confundir pueblo con masa. El pueblo es la masa organizada. ¿eh? La masa organizada. ¿eh? Una parte del pueblo transformado en masa. Y entonces es lo que propone, y de ahí que sostengo la Argentina es la muerte de la Argentina. Después vamos a ver si se puede resucitar o no. Lo que propone es entregar la soberanía política de la Argentina, la independencia económica y renunciar a la justicia social. Fueron siempre las banderas del liberalismo. A partir de la irrupción del peronismo siempre lo intentaron, siempre fracasaron, pero lo intentaron por la fuerza, con los golpes militares. Re mal llamada Revolución Libertadora de 1955, en realidad Revolución Fusiladora, porque mataron gente a Mansalva. Lo intentaron con el golpe de Estado del 76, por la fuerza lo intentaron y por el engaño, porque Menem lo intentó pero engañando no dijo que iba a hacer eso. Y lo intentaron de nuevo con Macri, que tampoco dijo que iba a hacer eso explícitamente. Es la primera vez. Era ahí el momento difícil que vive la Argentina, extremadamente difícil, el momento más difícil de estudiar Argentina, que se le propone al pueblo argentino renunciar a su soberanía política, a su independencia económica y la justicia social. Y es la primera vez que el pueblo argentino acepta eso y va a votar eso. No había pasado nunca en la historia argentina. Nunca, jamás. ¿Está? Nunca, jamás. Es la primera vez que Argentina va a rendirse incondicionalmente. ¿está? A rendirse incondicionalmente, pero no a rendirse por la fuerza. No por un golpe de Estado ni por el engaño, sino que con su propia voluntad el pueblo argentino va a rendirse y a entregar a la Argentina. ¿está? Eh, Tiene su explicación racional, sí, claro. Eh, hay que terminar con la inflación y la gente está desesperada. ¿no? Hay que terminar con la casta política. Y es verdad. Porque un tipo se levanta todos los días a trabajar a las 5 de la mañana en las pocas fábricas que quedan. O uno va a repartir pizza con una moto y labura y trabaja como un loco con la moto ese, casi se mata trabajando, y ve que al lado hay un tipo que es militante político, se está arrancando la panza, el ombligo hasta las 10 de la mañana y vive de la política. Entonces, es verdad que es una casta política. ¿no? Entonces la gente dice, terminemos con la casta política. Y creo que es verdad que está el motoquero, el tipo que lleva, no sé cómo se dirá en España, que reparte un delivery, reparte pizza con una moto, acá le llaman sí. motoquero, que reparte, se entiende pizza y dice, profesor, usted me habla de justicia social a mí, y de aguinaldo, y de vacaciones, y yo no tengo nada. No, soy, no tengo ni empleo, eh, trabajo, trabajo de, 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 de lunes a lunes, ¿y a mí qué me importa el aguinaldo? ¿Qué me importa si entiendo, las vacaciones? Yo no tengo seguridad social, si me mato en la calle me llevan a un hospital público que no funciona. Claro, que todo tiene su razón de ser, todo tiene su razón de ser. Y entonces, ese pueblo confundido, está, pero que sufre la casta política, que sufre una cosa que es importantísima, porque acá... La culpable principal de esta situación tiene nombre y apellido, se llama Cristina Fernández de Quister. Ella instauró el gobierno de los vagos y ella instauró en Argentina, se entiende, el progresismo, el aborto serial indiscriminado, la ideología de género. Y los muchachos en los barrios populares rechazan todo eso. Las chicas quieren seguir teniendo hijos y quieren casarse. Y los tipos quieren ser hombres y las mujeres quieren ser mujeres, ¿está? Y están hartos, se entiende, de la ideología de género. Harto que el Estado argentino gaste fortuna dinero en un ministerio que se lleva más presupuesto que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación juntos. ¿Para hacer qué? Para mantener vagas. ¿Está? ¿Eh? Que se creen feministas, porque no son feministas. Feministas era, era Perón, no ellas. Entonces, todo, todo eso hace que la población diga: Este hombre habla de todo eso, hay que votar a este hombre para terminar con esto para terminar definitivamente una vez pero miren que esto es total la muerte por la muerte, mejor morir con silla eléctrica, mañana mismo y vemos cómo recomienza después la historia. Ahora claro, dije yo algo que y, y lo sostengo. Tácticamente la solución propuesta es acertada. ¿Por qué? Porque se termina con la inflación. Se baja la inflación. Al bajar la inflación, con el plan de estabilidad, con los recortes se provoca una mejoría de la situación de forma inmediata, porque ya mi plata me sirve, es verdad, porque ya no hay desequilibrio entre lo que se gana al Estado, entre lo que cobra y lo que sale, se equilibran las cuentas, hay estabilidad, llegan algunas inversiones, es verdad, se produce una reactivación de la economía por la propia estabilidad, y entonces la economía crece y se recupera un poco. ¿Y eso cuánto dura? Entre ah. 6 y 10 años. Hasta cuándo? Hasta que se llegue al máximo expansivo del modelo agroexportador, porque no hay solución sin ahora. Antes era industrializando, no. Ahora no alcanza más con industrializarnos. Ahora hay, hay que hacer un modelo nuevo industrial, pero alternativo, tecnológico, totalmente distinto de los anteriores. No se puede reproducir más la experiencia del 43 al 55. Nunca más. Pero ese modelo va a condenar a la Argentina a perder su soberanía política definitivamente, porque entregar la moneda nacional es perder definitivamente la soberanía política y la independencia económica. De esas cosas no se vuelve. Por eso aquellos peronistas, y hay bastantes, que acompañan a mi ley, ¿Eh? es cierto que mi ley está en contra de la ideología de género, y tiene razón, y es el único candidato que lo dice, y tiene razón, y es cierto que está en contra del aborto, lo dice, y tiene razón pero no se puede acompañar al mal. Se puede, hasta se podría elegir un mal menor, pero nunca festejar al mal y acompañarlo. Se puede ir hasta las puertas del infierno, nunca entrar al infierno, nunca ser candidato del diablo. Y hay muchos compañeros que ahora son candidatos del diablo. No, candidato del diablo no se puede hacer. Se puede ir hasta las puertas del infierno, no entrar al infierno. ¿No? Pero por eso digo, se plantea un análisis semicorrecto en la realidad, porque hay una casta, pero no se la denuncia toda. Se plantea una solución tácticamente correcta, porque hay que tomar paracetamol y hay que bajar la fiebre, pero estratégicamente incorrecta porque lo que se hace es entregar la soberanía que va a impedir de cualquier y cualquier intento posterior de hacer un sistema productivo que abarque a todos los argentinos. Tácticamente se mejora, uno hay que cantidad de años la gente siente mejoría, ¿está? Y después otra vez, otra crisis de nuevo. Te estás refiriendo, entre otros fenómenos, a la propuesta de dolarización de la economía argentina. Sí, por supuesto. A eso lo eh, estoy refiriendo. Eh, yo había preguntado a, a varias personas que invité a mí, porque ya he tratado el tema de, de, de Argentina varias veces en, en el último mes, Marcelo. Hace una semana pues estuvieron aquí eh, Javier de Vanguardia Argentina, Nahuel Michalski y, y, y Marcelo Ramírez de Yasa Televisión hablando de, del fenómeno Milei. Y hace un tiempo estuvo eh, Guillermo Moreno también en mi canal y les pregunté por el tema de la, de la dolarización. Eh, sobre la inflación, además decirte que, que el, el dogma austríaco que defiende mi ley entiende que es el Banco Central el culpable de la, de la inflación, pero no necesariamente en todos los casos la inflación está provocada por la acción de un Banco Central. Hay casos en los que se provoca por, por, por cuestiones que tienen que ver con decisiones de política económica gubernamental, por ejemplo, en el caso argentino, con la subida de los precios y el aumento de los salarios por la presión sindical, que también en Argentina eso es muy importante. El economista español Pepe García Domínguez lo indicó en un artículo suyo hace poco, que por cierto va a estar mañana en mi canal, Pepe García Domínguez, hablando de, del caso Rubiales, no os lo perdáis. Pero antes de, antes de, de, de pasar a otra cuestión, Marcelo, ¿cómo valoras tú? Aunque ya lo has hecho, ¿no? Pero ¿cómo valoras tú la cuestión de la dolarización? Y ya que te pregunto esto, te quiero preguntar otra, otra cosa. Y es: tú has dicho que, que mi ley no es un cipallo, sino que es peor. Es una suerte de fanático. Eh, pero hasta bueno, no que. No dije que fuese peor. Dije que es un cipallo, que vale. es Sarmiento y que no es Mitre. No dije que fuese peor. ¿No hasta... No dije que fuese peor. Bueno, eso es una valoración mía, ¿vale? Pero que sí. puede ser peor el que se lo cree que el que no, quiero decir, a nivel de, de aplicación política. Bueno, y... depende. Pero es otra cosa, depende. Porque eh, un hombre que cree una cosa puede cambiar. Está porque no está a sueldo. El que está a sueldo es un agente. ¿Y qué, ¿Y qué me dices de los rumores que dijo Alfredo Jalife, el geopolitólogo mexicano, de que detrás de, de mi ley esté el MI5 británico? No, de eso no hay ninguna duda. Pero no Entonces porque... El no, ¿por qué? Ah, vale. Porque son cipayos los personajes que lo incorporaron a él, es decir, sus maestros, que son los Venegas Lynch, esos son auténticamente cipayos. Ellos trabajaron para la inteligencia británica siempre, estuvieron en contra de Juan Manuel de Rosas, es decir, son partes, se entiende, de la estructura de dominación montada por Gran Bretaña a partir de 1806. O Entonces sea, ahí está el, y por eso cuando uno lo ve a hablar a sus maestros no tienen convencimiento, no tienen fuerza, no tienen nada, no tienen pasión porque son sipachos, ¿saben lo que están diciendo? Saben que en el fondo son agentes, está y que todos sabemos que son agentes, está porque lo fueron siempre, está. Eh, en cambio el muchacho no, el muchacho fue recolectado por ellos, fue formado por ellos. Y dijeron este muchacho está medio loco, tiene fuerza, ¿está? este es el que necesitamos. Pero la, pero la gente son nosotros, los otros son agentes que responden directamente a Londres. Eso sí, responden directamente a Londres. ¿está? Sí. Y recolectan un muchacho, lo encuentran a este muchacho y dicen: Este es el nombre que necesitamos. Porque este tiene fuerza, tiene polenta, este tiene ímpetu. Está, Está medio loco lo que necesitamos. ¿está? Creían que no podía ganar, no lo hicieron para eso. ¿eh? Pero este es, el que, este, es el que, este es el que necesitamos. Entonces, hay una diferencia sustancial. ¿está? Puede que el adoctrinado nunca se dé cuenta que ha sido adoctrinado. ¿Está? Claro. Pero, pero cabe la posibilidad que algún día sí. ¿Está? Por ejemplo, el caso de Alberdi. El caso de Alberdi. Es decir, miré, siempre cita Alberdi, pero él no está formado históricamente. Él cita al Alberdi que hace la constitución argentina, la primera constitución que es la constitución de la traición. Es la constitución que quiere Inglaterra que consagra la libre navegación de los ríos. ¿eh? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Porque la gente no debe entender nada. Libre navegación quiere decir que yo puedo entrar por el río Mississippi, ¿eh? yo con un barco argentino o un barco ruso o un barco chino. Si yo entro con un barco chino al río Mississippi, Estados Unidos lo hunde de forma inmediata. La Argentina consagró por su constitución que uno podía penetrar por el río de la Plata Paraná con cualquier tipo de barco sin que nada pasase. Creo que quería Inglaterra. Ese, ese alberdi que hace esa constitución sí falla. Ese joven Alberdi ultraliberal no es el viejo Alberdi. El viejo Alberdi se da cuenta que había sido, por decirlo de forma eh, bonita, un ingenuo, que lo habían adoctrinado, ¿está? Y da marcha atrás. Es el hombre que va a hablar con Rosas ¿eh? en su exilio en Londres, ¿está? Y que va a acusar a Mitre de Cipallo por la guerra del Paraguay. Es otro Alberdi. Es otro Alberdi. Por eso digo. No hay que confundir un cipallo con un convencido. Hay convencidos que son tontos y no se dan cuenta nunca que están convencidos por el enemigo. Y así mueren como tontos. Hay otros como Alverdi que se dan cuenta. Mitre, no hay nada que discutir, no se tiene que dar cuenta de nada, porque él sabe lo que está haciendo. Él sabe que es un agente a sueldo. No sé si logro ser claro en esto. Sí, 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 ahora sí. Eh, última pregunta que te hago sobre este bloque. ¿Qué supondría para ti la dolarización de la economía argentina? Bueno, es el final de la Argentina, eh, eh, de su soberanía política y su independencia económica. Va a provocar, digo siempre esto, porque hay que ser muy frío en el análisis, va a provocar un periodo de estabilidad, la estabilidad sin inflación causa mejoría ¿sí? y causa crecimiento. Es decir, yo le doy al niño, está paracetamol, le bajo la fiebre. Y lo tengo a las dos horas jugando al fútbol en el jardín de mi casa. ¿está? Y estaba volando con 39 días de fiebre. Pero como no le curé la infección, no sé si la infección viene de los riñones o de los intestinos, al cabo de ocho horas vuelve de vuelta a la cama con fiebre. En el caso de una nación, a los ocho años o a los diez años vuelve a la cama de vuelta con fiebre. se provoca ¿está? una mejoría táctica y una ruina estratégica. ¿Por qué? Porque como no curo. Eh, 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 la causa de la fiebre, que es la infección, la infección del cuerpo sigue hasta que mata al hombre. ¿está? Entonces, es la pérdida total y definitiva de cualquier posibilidad en Argentina, una política económica soberana. Claro que, ¿qué puede pasar? Puede pasar que mañana Estados Unidos explote en mil pedazos, esté en una guerra civil, o que se venga abajo como potencia, entonces el dólar no sirve más, y al no servir más, uno recupera su soberanía monetaria porque ya tiene la moneda de algo que no sirve, que no existe más. Entonces, la providencia puede hacer, puede, puede que nos, nos puede hacer resucitar, pero la providencia nos puede hacer resucitar. Si factores externos a nosotros mismos pueden provocar que la camisa de fuerza que nos hemos puesto se rompa, pero se rompa no por factores internos, sino por factores externos, porque la dualización es una camisa de fuerza que impide el desarrollo de la actividad productiva, a nivel estratégico, no a nivel táctico. Tácticamente hay fuerzas productivas que en ocho años se desarrollan y que crecen, pero que tienen su camisa de fuerza, está, ¿Eh? y que no pueden desarrollarse más que eso. Provoca una mejoría, la gente va a sentir que está mejor, efectivamente va a estar mejor un tiempo, pero la fiebre continúa, aunque esté el paracetamol. Y no me di cuenta que tengo fiebre, porque me la baja el paracetamol, porque la infección está ahí, porque la infección está ahí. ¿Qué es la infección. La infección es que la Argentina tiene está una actividad productiva está insuficiente para su masa de población. Nosotros no somos Nueva Zelandia. Si nosotros tuviésemos 4 millones de habitantes, el esquema neoliberal funciona, sí funciona. Un esquema agrícola ganadero con 4 millones de habitantes funciona perfectamente, sobra plata para todo. Pero no somos 4 millones de habitantes. Sí. Bueno, tremendo an análisis, Marcelo. Eh, lo, lo que está claro es que bueno, podría ocurrir que, Af que Argentina le suceda como a Ecuador, de que depende, evidentemente, de, de, de otro estado que es Estados Unidos, que eh, y por tanto no puede controlar su moneda, pero eh, también va a depender de la estabilidad interna de Estados Unidos, y luego bueno, también no ha dejado de provocar pues las tensiones políticas que ahora las últimas en los últimos días, semanas. Estamos Ecuador es un Ecuador. caso interesante porque tiene inflación en dólares. Ha dolarizado, igual tiene inflación. Sí. Tiene inflación en dólares. Y ahí tienen el caso, dolarizó Ecuador. ¿Y para qué sirvió eso? Sirve, como digo yo, para bajar la fiebre. Pero ¿salió del subdesarrollo Ecuador? No. Cada vez está más subdesarrollado. Cada vez está más subdesarrollado y cada vez peor en condiciones ¿Y ¿Por qué vive Ecuador? Por el tráfico de drogas y el dinero de la droga y la exportación de petróleo. Podría pasar, podría pasar, que dolarizada la Argentina comience ahora sí el capital internacional, ahora sí, una vez derrotada la Argentina, una vez que la Argentina ha perdido su soberanía política, comience la explotación de vaca muerta. Vaca muerta es el Kuwait de la Argentina, esa es la verdad, como el litio es el nuevo Kuwait de la Argentina. No podría pasar, y creo que va a pasar, no, creo que va a pasar, que una vez que, se, que la Argentina se rinda incondicionalmente, comience la explotación de vaca muerta y del litio. Y eso va a traer muchísimos dólares muchísimos dólares. Y va a haber, ¿se entiende? Una eh, gran cantidad de dólares que van a entrar al país por eso. Y va a haber una mejoría extraordinaria. ¿está? ¿Pero cómo es esa mejoría? Táctica. No resuelve ninguno de los problemas estructurales de la Argentina. ¿Está? Le te pasa, ¿se entiende? Como le va a pasar a los árabes cuando un día se acaba el petróleo y vuelven a los camellos. Como le pasó a Bolivia, que vivía de la exportación del estaño. Cuando el estaño bajó de precio, se, cayó, se, se, se cayeron, ¿se entiende? Como de un burro. Entonces, Podría pasar incluso, y si creo que va a pasar, va a haber una mejoría, producto que los capitales van a venir para explotar vaca muerta y el litio. Pero eso, ¿qué es? Es más paracetamol. No es ir a la solución del problema, que es por qué se produjo la fiebre, ¿eh? y ver cuál es la causa, se entiende, y dónde está la infección. ¿está? Porque distinto es un gobierno ¿está? Que, que con soberanía política propia Incluso podría pactar con el capital extranjero y en un acuerdo recíproco mutuamente beneficioso y decir, señores, esto no solo va a servir para exportar gas, sino para industrializarnos, está para exportar algo más que gas en bruto, para exportarse se entiende, insecticida, para exportarse se entiende, petroquímica, ¿está? pero no para exportar litio en bruto, que es como la sal, sino para hacer las baterías, es decir, otra cosa distinta. Porque lo haga el Estado, ¿no? Pueden hacerlo los particulares perfectamente. Y pueden ser los capitales nacionales, sí, también capitales extranjeros, siempre y cuando tenga yo una ley que haga que eso sea justo para las dos partes. No deja de ser curioso, Marcelo, meto aquí geopolítica, que se estén viviendo en ciertas partes del mundo, por ejemplo en África o en, o en Oriente Medio, un proceso de desdolarización progresiva, y lo digo en este contexto de geopolítica de los BRICS Plus, donde Argentina ha sido invitada a participar, y veremos si Milei la saca o no, que eso es otra cosa, que Miley dice que va a hacer muchas cosas, luego a ver lo que le dejen hacer a nivel interno y a nivel externo. Pero no es curioso que buena parte del mundo se esté desdolarizando por los, la acción de los BRICS Plus contra la OTAN y el G7 y que buena parte de los argentinos quieran dolarizar la economía nacional? Bueno, no es curioso, se explica por la colonización cultural profunda que vive la Argentina y se explica también por el, los malos gobiernos hecho por Cristina Fernández de Kirchner y su marido hasta que llevaron a la situación actual está entonces eh, cuando uno trata de explicar algo de política económica siempre esta gente esto es lo que y dice lo quiso hizo hacer lo hizo Fernández no no mire esa señora no hizo nada de esto de lo que yo estoy diciendo lo que hizo fue repartir subsidios lo que hizo hacer con un señor que, era, que estaba en el Ministerio de obras públicas esta ruta que la mitad no existe porque se la robaba él y ella está no hizo nada de lo que yo digo que había que pero claro eh, ese discurso que dice que había que hacer esto y no se hizo, y la, hi la hiperinflación que estamos viviendo, y todo eso contribuye más a la colonización cultural pues no, de la Argentina, que viene no de ahora, viene en 1853 a la caída de Rosa, hace que la gente diga, bueno, dolaricemos, pero no nos olvidemos que el plan de dolarización ya estaba presente en la mente de Domingo Caballo, de Domingo Caballo, el ministro de Menem, ¿está? ¿Eh? Eh, porque era la entrega de la Argentina, lo que pasa es que eh, en eso que tenía Menem, que era una especie de loco, hasta de, de bipolar, dijo, no, mira, Mingo, eh, convertibilidad así, dolarización no. Pero él lo intentó y después volvió con De La Rúa. No nos olvidemos que Domingo Cavallo vuelve con De La Rúa a hacer la dolarización. Así, ah, vuelve para eso. Es decir, el plan de entrega a la Argentina, su rendición incondicional, es la dolarización, lo que han siempre querido hacer. Y el señor Domingo Cavallo que fue el causante de la crisis profunda de la Argentina, está... Se cree que nos conduce al 2001, es quien está detrás, se entiende, la, la Fundación Mediterránea. Está detrás, está de la señora Burrich, está, y el SEMA, eh, el otro grupo neoliberal, detrás de Miley, está. Y ambos grupos está, tuvieron gente en el proceso militar y en el Banco Central que provocó la, fa, la falsa deuda externa de Argentina. Es decir, son los hispanos implicados en la entrega de la Argentina, en el problema de la Argentina. Uh -huh. Eh, bueno, 2.270 mil personas en el directo de hoy, eh, en el chat, Marcelo, muy bien. Mm, antes de pasar a las conclusiones de tu análisis y a las enormes preguntas que hay para tu público, creo que es el momento adecuado para anunciar. Eh, para anunciar, pues lo que sería el cierre de la trilogía de libros que Marcelo Gullo ha dedicado a la leyenda negra. ¿Por qué? Porque el tercero, y digo trilogía, bien, eh, el tercero de esos libros está a punto de salir. Y en exclusiva en mi canal de YouTube, ahora mismo, con el permiso de, de Marcelo, voy a ofrecer la portada y el título de ese libro, que pronto, a partir de nada, se va a poder adquirir. Aquí lo tenéis. El tercer libro de esta trilogía de Marcelo Gullo, o Modeo, que él firma con los dos apellidos, se va a llamar... Lo que América le debe a España. El legado español en el nuevo mundo. Editado, como los otros dos anteriores, Madre Patria y nada por lo que pedir perdón, por la editorial Espasa. Eh, Marcelo va a estar el 28 de septiembre, jueves, en mi canal, en una presentación virtual de este libro. Y cuando yo me lo haya leído, lo analizaremos, como hacemos siempre. Marcelo, lo que América le debe a España, el legado español en el nuevo mundo. ¿Qué nos puedes adelantar ahora mismo de esta tu tercera obra, de esta trilogía. Bueno, eh, para entroncarlo con lo que venimos diciendo, vale. es decir, la, la Argentina, el pueblo argentino, por primera vez en su historia, va a entregar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Por primera vez entrega esas tres grandes banderas. ¿cierto? La, ¿Esto es posible? Porque ha triunfado el proyecto de colonización británico de la Argentina. Finalmente ha triunfado ese proyecto de colonización británico. Tuvo como ingredientes el libre comercio, que yo denuncié en mis obras, la insubordinación fundante e insubordinación y desarrollo. Tuvo como ingredientes el nacionalismo de campanario, que yo denuncié en mi libro, en mi libro Allá de la torre, la lucha por la patria grande. ¿Está? Tuvo, se entiende, como otro de los pilares el iluminismo, si desterrar del corazón de las masas la idea de trascendencia, si desterrar el catolicismo, tema que no he abordado en un solo libro, lo he tocado en distintos, pero nunca en un libro específicamente, y tuvo una cuarta parte, esta dominación, ¿eh? que es para mí el huevo de la serpiente, que era la leyenda negra, es decir, la hispanofobia, crear el odio, se entiende, en España. Para no reconocernos en un conjunto que es la hispanidad, en un pueblo continente, en un pueblo continente que va desde los Pirineos hasta California y de California a Tierra del Fuego, porque entonces se crearía está, eh, el ente cultural más importante de la historia y de la humanidad. Entonces, este libro viene a cerrar eh, la trilogía, está, la trilogía de denuncia de la maniobra británica de colonización cultural, ¿está? que empezó ¿está? ¿Eh? con esas cuatro eh, estrategias que dije y cuyo huevo de la serpiente es la leyenda negra que crea la hispanofobia. Hmm. Y, y te vuelvo a preguntar, ¿qué nos puedes, si puedes algo, solo algo, mínimo, porque no vamos a destripar evidentemente la temática del libro, ¿qué puedes adelantar? porque yo creo que un poco lo adelanta el título, que es tan provocador como el anterior, nada por lo que pedir perdón del año pasado. Una cosa, Marcelo, tus dos libros anteriores han sido un absoluto éxito de ventas en España, y este eh, podría repetir el exitazo enorme que tuvieron los otros dos, eh, etcétera. ¿Qué, ¿Qué va a encontrar el lector en esta obra? Ah, no, no, eso se lo cuento el 28. Y tampoco vale. el 28 le voy a contar todo. Pues si le cuento todo, después no lo compran, porque hay gente que es así. Me dice, Marcelo, yo no lo compré porque lo escuché con Armesilla. Lo explicó también usted y Armesilla, y que ya no hace falta que se lo compre. Ah, no, vale, y, vale. lo explico. Voy a explicarlo a la mitad, si no, me compran el libro. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Nos esperamos al día 28 para que Marcelo presente oficialmente, virtualmente, su tercera obra de la trilogía, trilogía de Marcelo Gullo sobre la leyenda negra anti-española. Después del exitazo de Madre Patria y del exitazo sí. de Nada, por lo que pedir perdón, vamos a ver... Te cuento una cosa, solo sí. una cosita, te, solo te cuento. De... Voy desde Atenas, desde Atenas, ¿eh? a Washington, de Atenas a Washington. si Es un panorama sí. histórico que va de Atenas a Washington. Fíjate que hay tela para cortar, ¿eh? desde Atenas a Washington, porque nosotros... ¿Eh? La hispanidad. Somos el producto de las tres colinas, de Atenas, Roma y Jerusalén. Y voy a Washington ¿está? y a Londres porque la hispanidad fue siempre, ¿está? fue siempre un estar en peligro de muerte. Un estar en peligro de muerte entre el imperialismo islámico ¿eh? avasallador y el imperialismo anglocalvinista balcanizador. Bueno, ya te está diciendo aquí, Fernando, que cuando vuelvas a la Feria del Libro de Madrid, que se lo firmes el tercero, ¿eh? Pero con todo gusto. Por supuesto. Pues nada, nos citamos el día 28, jueves 28 de septiembre de este 2023. Marcelo Gullo presentará mi canal, eh, Lo que América le debe a España, El Legado Español en el Nuevo Mundo, editado de nuevo por Espasa. Y. Una vez que yo me lo haya leído, Marcelo volverá a mi canal y analizaremos el libro y lo contextualizaremos con las otras dos obras. Promete muchísimo el título, ya está generando comentarios en el chat. Y lo que sí vamos a hacer ahora, Marcelo, una vez que hemos presentado la portada bellísima de este libro, es de que te voy a leer las preguntas que te ha hecho la gente. He seleccionado unas cuantas. Bueno, eh, y, si quieres, y si quieres, después de las preguntas, te hago la pregunta final. Eh, para que hagas tus conclusiones como tú quieras. de este directo. Como tú quieras, como tú quieras. Mira, eh, pues que hay muchísimas, ¿eh, Marcelo? Vamos a ver. Eh... Bueno, hay, much... hay, hay preguntas y también son comentarios, ¿no? Que también me gustaría que comentaras. Mira, Roxana del Rosario dice: A Diego, Maradona, le tuvieron que dar inyecciones porque estaba desnutrido. Maradona, okay. desnutrido. No, no sabe quién era Maradona. No sabe que, ni qué comía Maradona, ni, ni si, si hay que mirar a su papá y a su mamá. Sí que, doña, así que por todo estaba desnutrida. No, no sabe lo que. No, perdón, no. No estaba nada desnutrida. Comía carne todos los días. Bien. Canal de Egea, es español. Santiago, pregúntale a Marcelo qué quieres decir que, que si Argentina, con mi ley, con la dolarización, sería como España que no tiene soberanía monetaria. Bueno, España sabemos que no tiene moneda propia, tiene el euro, y del euro se construyó sobre la base del marco alemán. Claro que el marco alemán eh, de, de inicios del el euro de inicios del año 97-98 no es el euro de ahora, y menos después del Nord Stream 2. Eh, ¿Tú crees que Argentina con mi se parecería en su economía a la España actual? También puedes bueno, a partir de esto valorar la economía de la España actual. Bueno, eh, yo eh, di una conferencia en, en la Escuela de Oviedo sobre este tema que pido a los oyentes que se refieran a esta conferencia, porque esto es para un programa completo que podríamos hacer, pero si no lo hacemos pueden ir a esta conferencia mía, está en la Escuela de Oviedo, en la última que di en la Escuela de Oviedo. Eh, hay una, eh, pero lo voy a sintetizar así para que después vayan a esta conferencia que di en la Escuela de Oviedo. Solo dos países lograron industrializarse del mundo hispano. Si el mundo hispano es derrotado por el imperialismo británico, ¿Eh? Eh, definitivamente es derrotado después de eh, derrotarse a Napoleón, ¿eh? la hegemonía británica es absoluta, se queda con Hispanoamérica y España, con Hispanoamérica balcanizada, ha eliminado a Napoleón, ¿está? y ahí la hegemonía británica es el único país industrializado del mundo, los otros que se van a industrializar lo hacen porque desafían a los británicos, una insubordinación fundante norteamericana, una insubordinación fundante alemana, japonesa. Que explico en mis libros La Insubordinación Fundante, Insubordinación y Desarrollo. Y nosotros nos quedamos retrasados en la historia de la humanidad, porque la industria no es que es algo económico, no tiene que ver con la economía, eso es para los idiotas. Tiene que ver con el poder, la industria es poder. El que no tenía industria no tenía poder, y el que no tiene poder no se sienta en la mesa de los grandes, donde se corta el bacalao. ¿verdad? Sin embargo, después. Después de la Segunda Guerra Mundial, solo dos países de habla hispana logran salir de la trampa británica y se industrializan. Uno es Argentina, otros es España. Y construyen poder, al punto tal que los dos estaban por construir el máximo poder que da la soberanía, aquel que De Gaulle le dio para Francia, es decir, la soberanía nuclear. Y que querían construir tanto españoles. Que querían tener tanto españoles como argentinos, soberanía nuclear. Había que destruir esos dos procesos de construcción de soberanía, no de economía, porque la economía es secundaria a la política. Lo que los imperialismos no quieren es que otro tenga poder, porque si uno tiene poder, puede ser libre. El tema económico a veces lo negocian. Entonces, se va a hacer que se pierda la soberanía industrial, la soberanía económica de España a través de la desindustrialización. Y que se pierda la soberanía, industrial, esa soberanía económica argentina a través de la desindustrialización. Si se va a amputar la soberanía económica, como si a mí me quitan un brazo, a través de la desindustrialización, en ambos casos, en el caso español y en el caso argentino. ¿A partir de cuándo? A partir del de 76. ¿Está? Siempre coincide, en ambos casos. Los dos industrializan después de la Segunda Guerra Mundial. Los dos se, industrializan después del 76, se desindustrializan después del 76. La única diferencia entre un proceso y otro, que es lo que yo explico en esta conferencia, y por eso me remito a ella para que vaya, es que a España deciden hacerlo con anestesia, sin dolor, con morfina. Darle morfina para que el hombre no se dé cuenta que le están quitando un brazo. Y en Argentina deciden hacerlo sin morfina, sin anestesia, directamente con dolor. Es decir... A España le dan el turismo para que tenga crecimiento, no desarrollo, crecimiento, no desarrollo, crecimiento y no poder, crecimiento y no poder, pero hay dinero, hay plata, está todo el mundo vive bien porque entran millones y millones de turistas. Entonces la morfina está, es decir, la anestesia se entiende del confort para no que no se den cuenta los españoles que le han cortado el brazo de la soberanía eh, política a través de la pérdida de la independencia económica. En Argentina no hacía falta hacerlo, porque estaba lejos de Europa, no se estabilizaba nada. Entonces ahí dijeron, ni siquiera vamos a gastar, vamos a gastar morfina. Acá directamente le cortamos el brazo, está sin anestesia, bánfate, con dolor. Está. Esa es la diferencia entre los dos procesos. Por eso, el proceso de pérdida de la soberanía monetaria en España es la pérdida de la soberanía política, pero con anestesia. La pérdida de la soberanía económica, de la independencia económica, pero con anestesia. Acá, esta va a ser sin anestesia. En los dos casos se pierde, en uno es muy doloroso y en otro no, porque deciden dar la anestesia. Pero en ambos casos se pierde, en ambos casos se pierde la soberanía política a través de la pérdida de la independencia económica, producto de la desindustrialización. Son países que no tienen más soberanía. Esa es la verdad. Se puede vivir bien. Momentáneamente sí, porque hay anestesia. Cuando alguien decide quitar la anestesia, vuelve el dolor. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a volver el dolor. No ahora, pero va a volver el dolor en España. Porque un día van a decidir sacar la anestesia. Bueno, queda contestado. Terrible. Eh, Juan Zaera Pérez, ¿por qué no un debate entre Marcelo Gullo y Javier Milay? Sería muy interesante. Bueno, ¿qué? ¿Un más debate bueno, con Milay, Marcelo? Pero eh, eh, yo encantado, pero yo no soy un hombre ingenuo, ¿no es cierto? Él es un hombre que es candidato a presidente, que ha obtenido el 30% de los votos, eh, es un político y, y desde, desde el punto de vista electoral, un gran político, y yo soy un don nadie en, en la política, entonces es natural y es muy lógico hasta que él, no por miedo ni nada que se le parezca, no quiera discutir conmigo, es totalmente razonable y comprensible. ¿Dónde está? Hmm. Eh, Fernando Andrés eh, Salazar Fernández te pregunta, señor Marcelo Gullo, ¿no le parece a usted un, entre comillas, milagro que siga funcionando la industria aeroespacial argentina a pesar del neoliberalismo y del neoprogresismo? Bendiciones desde Concepción, Chile. Bueno, sí, un semi-milagro, porque en realidad no producimos ya nada. Nosotros que fuimos capaces de producir un avión a reacción, que fue el Pulqui 2, cuarto avión a reacción en el mundo. Al punto tal que los Estados Unidos quiso comprar el proyecto, eh, hoy no fabricamos ni aviones a hélice. ¿sí? No. Sí. Pero si el proyecto hubiese continuado, está, si el proyecto público hubiese continuado, que era el proyecto aeroespacial argentino, hoy la Argentina estaría haciendo lo que está haciendo la India, poner una nave espacial en la cara oscura de la luna. Sí. Porque estábamos nosotros fabricando, fabricando, la base de lanzamiento estaba más chiquita. ¿verdad? Fabricando, se entiende, los misiles eh, intercontinentales. Uh -huh. Darío Farias te pregunta: Ya, a ver, profe, si los tres son malos, ¿a cuál de los tres males va a votar que sea el menos malo? No, yo no voy a votar. Yo voy a hacer lo que está haciendo la mayoría del pueblo argentino, que es la extensión revolucionaria. Si nosotros vemos, yo lo publiqué en Twitter, si vemos, se entiende, en realidad, está, eh, nadie sacó ni 30% ni 23% del total el 43% de los argentinos casi 47 o no fue a votar o botón blanco el 47% de los argentinos 43 me da igual está, está en la postura de la abstención revolucionaria que es la postura que ha mantenido siempre el pueblo argentino cuando se vio acorralado por propuestas imperialistas que ninguna representaba el sentir nacional y que además fue la opción mayoritaria en las pasos ¿eh? el 45% es. que, es, que no es. se que no se dice. Eh, vamos a ver qué más. Javier García Bracho te pregunta. Una pregunta. ¿A Argentina entrará en los BRICS Plus? ¿Usted comparte que Argentina no saldría de ese club aunque gane ley Pues un dato importante para no salir. Este tiene capacidad de préstamos. ¿Cómo ves tú bueno, el tema de Argentina en los BRICS Plus? Bueno, esto, esto es muy sencillo. Es decir, si cualquiera que gane está, eh, siempre si tuviese está una. Una postura, algo nacional, lo que tiene que hacer es tomar medidas no ideológicas, sino pragmáticas. Si me conviene estar, ¿está? porque eso le conviene al interés nacional argentino, palabra que ha desaparecido del vocabulario, como desapareció también de España, el interés nacional, al interés nacional, nos conviene, según el interés nacional, en al interés nacional argentino, estar, me quedo. Aunque sea liberal, aunque sea marxista, aunque sea maoísta, o lo que sea que corno no sea, yo me quedo. Si no conviene al interés nacional, me voy. ¿Será capaz alguno de los que ganen de tener la suficiente cordura de analizarlo desde este punto de vista? Si ¿Sí me voy, ¿alguien me va a compensar por irme o soy una prostituta gratis? Entonces, porque yo lo que quiero es el interés nacional de la Argentina. ¿No? no ideología. A mí no me interesa la ideología, me interesa el interés nacional. El interés nacional está sobre la ideología de las personas, porque uno es presidente, conduce el país y lo que tiene que conducirlo es hacia su interés nacional, no hacia, hacia su predilección ideológica. No, hacia, hacia el interés nacional, no hacia la predicción ideológica. Entonces, ¿qué harán? Bueno, yo no lo sé. ¿está? Yo si fuese presidente me sentaría y pensaría, ¿está? esto me conviene, conviene al interés nacional, no a Marcelo Gullo, presidente. No a la ideología de Marcelo, sino al interés nacional de la Argentina. ¿Le conviene? Me quedo. No me conviene, me voy. Porque en, en política internacional no existen amigos, existen intereses. ¿No? Claro. Bueno, sobre lo último que has dicho, Gabriel Sorcidnelli. Marcelo Gullo debería ser presidente argentino. <laughs> sí. Yo encantado, pero la gente no, no opina lo mismo. Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Quien dice. Bueno. Más sobre presidentes. Martín Cepeda te dice Néstor Kirchner fue, después de Perón, el mejor presidente de nuestra historia. Bueno, en su opinión. La mía, se entiende, es que fue un administrador eficiente de la dependencia. Un administrador eficiente de la dependencia. Es cierto que es, mejor, es bueno ser buen administrador que malo, ¿está? Es decir, no construyó una sola siderurgia, no construyó una sola petroquímica nueva, ¿está? No construyó un solo ferrocarril nuevo, ¿está? Y usufructuó del de último acto revolucionario hecho por algunos peronistas inconscientemente, que fue la declaración del no pago de la deuda. Y él ordenó que la deuda se pagara y ordenó a su ministro de Economía que negociara el, de nuevo el pago de la deuda. ¿Está? Y bueno, eso fue lo que hizo. Un, lo buen que pagador, un buen pagador de la deuda externa. Oye, Marcelo, una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. ¿Cuáles serían para ti los cinco mejores presidentes que ha tenido Argentina en toda su historia? Los cinco mejores presidentes, bueno, para mi punto de vista, eh, el más importante, no fue presidente de la Argentina, llegó a ser solo gobernador de la provincia de Buenos Aires, está, eh, pero asumió la representación exterior de la Argentina, de la Confederación, eh, que fue Juan Manuel de Rosas, que estableció la ley de, de aduana de diciembre de 1835, ley de aduana que era similar. A la ley de proteccionista establecida por Hamilton en Estados Unidos y que comenzó el primer proceso de insubordinación fundante de la Argentina, comenzada por Juan Manuel de Rosas con la ley de aduana. El segundo, el segundo hombre que intenta recomenzar, se entiende, el proceso de insubordinación fundante, que fue Juan Domingo Perón, cuando intenta de nuevo ¿tá? poner a la Argentina en ese tren de la insubordinación fundante. Para mí, son los dos más grandes personajes de la historia argentina. Dicho esto, y no equiparable a ninguno de estos dos, a ninguno de estos dos, ¿está? a ninguno de estos dos, sin ningún lugar a duda, podría rescatar, ¿está? Podría rescatar a un hombre completamente está negado por el progresismo cipayo pro-británico, que es a Julio Argentino Roca. ¿Por qué? Porque a pesar de habernos hecho una colonia de Gran Bretaña, como era un bipolar, hasta, o de noche capaz que tenía pesadillas y soñaba con su padre, que era un patriota, y le decía, ¿qué estás haciendo hijo?, construye dos cosas importantes para la Argentina, que fue el ejército argentino, ¿no? que fue la raíz de la industrialización de la Argentina, porque Roca no trae a, ni a profesores ingleses ni franceses para adoctrinar al ejército, trae a prusianos. Los prusianos en esa época eran anti-británicos y pro-industrialistas y entonces les enseña a los militares argentinos que no vale la pena comprar armas, porque hay que comprar tiene y comprar municiones y un día no le venden más, que hay que hacer sus propias armas y para hacer sus propias armas hay que tener acero y petroquímica. Entonces, eh, y, y la segunda cosa que hace Roca, renegada hoy por este progresismo nefasto, es ocupar la Patagonia porque estaba claro que dentro del plan británico... La Patagonia era un territorio británico para hacer una nueva Australia, al punto tal que la ley de límites establecida por Mitre decía que la Argentina terminaba en el Río Negro. ¿Y de abajo del Río Negro qué? Algunos dirán, ¿la reclamaba Chile? No. Todavía en ese momento Chile decía que su frontera era el río Bío Bío. Entonces, ¿para quién era el sur? Para Inglaterra, que dominaba los dos países, que dominaba Chile, y que dominaba Argentina y entonces Roca en un acto de grandeza y de patriotismo ordena a la marina argentina que marche a Ushuaia saquen la bandera inglesa que flameaba en Ushuaia porque la ciudad de Ushuaia fue fundada por los británicos y flameaba la bandera inglesa y ellos dicen que no que era la bandera de iglesia anglicana que casualmente es la misma bandera que la inglesa no porque la reina de Inglaterra es reina de Inglaterra y jefa de la y jefa ascendiente de la iglesia anglicana entonces rescato a Roca como constructor del Estado, un Estado liberal, que funcionó. Porque, eh, que funcionó. ¿no? Y rescato también a otro hombre, que fue Roque Sáenz Peña, Peña, que evitó la guerra civil en Argentina. Contra ese orden liberal se va a alzar Hipólito Yrigoyen, que no quería llegar por la vía democrática, ¿eh? quería llegar por las armas al poder, porque había que destruir al régimen, al régimen liberal pero dándose cuenta que eso era una guerra civil, se pone de acuerdo con Roque Sáenz Peña, hacen lo que llamamos el pacto de caballeros y Roque Sáenz Peña dice vamos a hacer una ley que permite que haya elecciones verdaderas en Argentina democráticas, la ley Roque Sáenz Peña que instaura el voto obligatorio con padrón electoral, es decir real, sin fraude y secreto, porque antes era cantado, secreto y entonces Irigoyen dice que sí permite entonces la elección del primer presidente elegido democráticamente de Argentina, que es Hipólito Yrigoyen, que es el hombre hispanista que dice vamos a festejar el 12 de octubre. El 12 de octubre decide festejarlo por primera vez en la historia de la humanidad, Hipólito Yrigoyen, salido del seno del pueblo. Entonces también rescato a Hipólito Yrigoyen. Y ahí tenés los cinco hombres. Juan Manuel de Rosas, Juan Domingo Perón. Julio Argentino Roca, Roque Sáenz Peña e Hipólito Origoyen. Sí, Ahí estamos. En un segundo nivel, ¿eh? No en el nivel claro, de los claro. otros dos. Esto como los, los austrias mayores y los austrias menores, una cosa parecida. Ah, parecida, sí. Sí. Argentinos eh, la... mayores y argentinos menores. Vamos a llamarlo de esa manera. Pregunta peleaguda relacionada un poco con la exposición que has hecho sobre Argentino Roca y la Patagonia. Sergius Consenga, ¿existe la posibilidad de que termine la Argentina balcanizándose? Bueno, ese es el proyecto del poder mundial para Argentina. Pero no solo para Argentina, no es que nosotros nos queramos el ombligo del mundo. El poder mundial, yo lo explico en mi libro Madre Patria y mi libro Relación Internacional, siempre tiene como política, no porque sea malvado, no sean tontos muchachos, es porque el poder necesita fragmentar porque cada espacio más chiquito más fácil de dominar. Entonces, no hay, acá no hay ni teoría del complot, ni cosa malvada, no, 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 no. Entiéndame usted bien, el juego de la política mundial es así, el que tiene poder quiere que el otro no lo tenga. Y para que tenga menos poder hay que fragmentarlo. Si Putin pierde la guerra, Rusia se va a fragmentar en 20 pedazos. Ya Inglaterra hizo en Londres una reunión de los pueblos originarios de Rusia, casualmente los llama igual que acá, pueblos originarios de Hispanoamérica. ¿Eh? Ellos llaman Latinoamérica. ¿Para qué? Pues si Putin pierde la guerra, vamos a la división territorial y aparecerán 20 Rusias distintas, ¿está? una se llamará Pepín, otra papá, qué sé es yo cómo se llamarán, no sé, cosas de Siberia, aparecerán pueblos que yo somos ancestrales, central un corno, son todos inventos de los británicos, lo mismo acá. Es decir, eso es siempre una posibilidad. A más se debilita la nación, esa posibilidad existe. Y ese era el proyecto, ese era el proyecto también para España. No nos olvidemos que ese era el proyecto eh, de, durante la República, partir a España. Hacer una Cataluña independiente, una Galicia independiente era el proyecto para España. Era el proyecto de la Unión Soviética. ¿eh? Sí, sí. Pero también fue el proyecto de Estados Unidos, está, durante el franquismo. Pues no hay que olvidarse que el nacionalismo gallego, el padre del nacionalismo gallego, como bien explica Iván Vélez, fue un agente de la CIA, pagado por la CIA. La CIA. ¿Eh? Al mismo tiempo que Estados Unidos estaba aliado, y por eso digo, a veces algunos se van a aliar con el león y con el lobo, no hay que aliarse nunca con el lobo ni con Drácula, ¿eh? como hizo Franco, porque Drácula, al mismo tiempo que se había aliado con España, planificaba dar la destrucción de España. Y es Estados Unidos el que va a financiar el nacionalismo gallego, como lo demuestra Iván Vélez. ¿está? Y digo yo, es, el, es la inteligencia británica la que va a financiar el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, que históricamente también había sido financiado por los franceses. Y cuando se prepara la transición y se hace, se entiende la nueva constitución española, la constitución española es producto de los poderes mundiales que quieren la fragmentación de España, por eso, una, por eso es una constitución absolutamente loca, que dice que existe una sola nación, pero a su vez hay naciones dentro de la nación y tiene en sí misma el germen del separatismo. ¿Por qué? Porque se confundieron los españoles, no, porque así lo quiso el poder internacional, que siempre planifica la destrucción de los otros estados. ¿está? Es así, que son malos los otros, no, hombre, si, si, no juega al rugby si no quiere que le peguen. Entonces, ¿que la Argentina claro. tiene posibilidad de ser balcanizada? Claro que sí. A más se debilita, esa posibilidad es más cierta cada día. Mira. Eh... También España. España está en riesgo de muerte. Está caminando a paso agigantados el proceso de balcanización de España. Y si Dios, no lo, si Dios lo permite, y Dios no lo permite, hasta veremos una Cataluña independiente dentro de 10 años que arrastrará a una crisis tan profunda que habrá una independencia gallega, una independencia vasca. Y los valencianos dirán en ese momento, evaluarán qué hacer, si irse o quedarse. Y veremos qué pasa con Canarias también, ¿eh? sí. que está Marruecos al acecho. Eh, esta pregunta está conectada con, con la pregunta que te he hecho yo de los presidentes. Sergio Gutiérrez Bohem, ¿cómo explica Gullo que Rosa se haya retirado en Inglaterra? Bueno, también los voy a hacer que vayan a ver otra de mis charlas por internet donde <laughs> lo explico, porque es para explicar una hora. Está donde explico por qué se entiende Ingl si fue a Inglaterra, no, porque él se va a Inglaterra a prisionero. Antes de ir a Inglaterra, está, va se entiende a un barco en España, de España va al Vaticano y ahí en el Vaticano hay una reunión que se tiene se entiende con su santidad el Papa que él ya lo conocía cuando había sido se entiende nuncio apostólico en Chile pero había pasado por Argentina y ahí lo que se pacta es que él vaya preso a Inglaterra para que no hagan los liberales la gran masacre de federales que pensaban hacer contestado lo que termina claro. expreso pero tienen que ir a esa entrevista no esto me lleva una hora y media a explicarlo no pero está bien resumido sí. eh, JCCC Pregunta para don Marcelo: ¿Qué significa desde el punto de vista geoestratégico para Estados Unidos el que países del tamaño de Argentina y otros que puedan venir después se dolaricen? Creo que es una pregunta muy pertinente porque hemos hablado de la dolarización, pero vamos a entroncar esta cuestión desde la geopolítica, Marcelo, de la ética de estados y de imperios, porque no es lo mismo dolarizar Panamá o Ecuador, y Ecuador es más grande que Panamá, y Panamá es básicamente un protectorado estadounidense por el canal, que dolarizar una economía. De 44 millones de habitantes y que es la octava nación más extensa del planeta, bueno, que está en el G20. ¿Cómo lo ves? Vamos por parte y cucharada. Como, o como diría ya, desde el tripador, primero le sacamos los brazos y después las tripas. ¿eh? Vale, vale. Eh, primero los brazos y después las tripas. Hay una máxima, se entiende, de los Estados Unidos, que es la máxima de Spikman Spikman fue el más grande geopolítico de los Estados Unidos, era holandés, no el norteamericano. Los grandes teóricos de la geopolítica norteamericana han sido siempre europeos. ¿cierto? El primero fue Spingman y el que todavía está vivo, que es Kissinger. Son dos hombres del realismo. Yo no digo que Kissinger sea malo, a mí me encantaría charlar con Kissinger. Kissinger es un realista que tiene sus intereses políticos, yo tengo los míos. Entonces, yo tengo que conocer qué piensa él, como él seguramente conoce qué pienso yo, en general. Por supuesto, no que se dedique a Marcelo Hullo, por supuesto que no, sino mi pensamiento geopolítico en general y de tantos otros argentinos. Spingman ¿qué dice? Está ya en la década del 40. Esto es, es axial para Estados Unidos, es Spigman evitar que se forme un eje entre Buenos Aires y Río de Janeiro. En ese momento, la capital de Brasil no era Brasilia, era Río de Janeiro. Evitar es fundamental que se forme. Estaba gobernando Argentina un liberal que era el general Justo, eh, que había hecho, se entiende, o, o había participado que el golpe lo había hecho otro general, Uriburu. Eh, en el golpe de Estado que lo derroca Irigoyen. Si era un liberal, está, pero justo no era tampoco un traidor. Y justo estaba en conversaciones con el Brasil, porque ahí había intereses mutuos. Después esa conversa, es, esos, esos intereses van a ser ya geopolíticamente pensados por, por Perón, que va a decir, la única forma de realizar la unidad de la América del Sur es reconstruyendo el eje argentino-brasileño. Porque si Argentina y Brasil se enfrentan, nunca va a haber unidad de la América del Sur. Si los dos se unen, se crea un núcleo de aglutinación tan importante que los otros vienen a ese núcleo. Y hacemos la unidad de la América del Sur. Spinman decía, hay que evitar, pensaba igual que Perón, pero en sentido contrario, hay que evitar que ese núcleo, ese núcleo de aglutinación se haga a cualquier costo. Porque si se hace, se reconstruye la unidad de la América del Sur y aparece un gigante en el sur que no hace contrapeso. Bien. Entonces, la dolarización es la muerte de la unidad argentino-brasileña y el definitivo enterrar del Mercosur. ¿está? El definitivo enterrar del Mercosur. El proyecto de integración muere. Es decir, se cumple el deseo de Spingman, Es decir, la, se cumple la máxima geopolítica de Spigman. Evitar el eje argentino-brasileño, la reconstrucción de la unidad de la América del Sur a través del eje argentino-brasileño. Entonces, es fundamental. Para el interés nacional de los Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico, está que se dolarice Argentina. Por eso siempre buscaron la dolarización la buscaron en la época de Menem, la buscaron en la época de la Rúa y le salió mal. Ahora quizás salga bien. Ahora, dicho esto, dicho esto, que geopolíticamente para ellos él es importante y deseable, no quiere decir que tácticamente, desde el punto de vista económico, estén totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque claro, una cosa es hacerlo en un país pequeñito como El Salvador o Ecuador, otra cosa es en Argentina y no saben está, bien cómo es el asunto. Yo tuve una conversación con Calvo, con el economista argentino Calvo, dolarizó, ¿no es cierto?, de la Universidad de Maryland, dolarizó Ecuador y él me dijo, dijo, miren, está, nosotros lo Ecuador porque es un conejillo de indias para ver qué pasaría si dolarizaba un país más grande. Entonces eso, eso tienen que evaluarlo si tácticamente le conviene. Yo estoy convencido está que si estratégicamente lo que desean tácticamente no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque quien responde directamente al poder norteamericano, al poder norteamericano, no es ley Quien responde directamente al poder norteamericano es Burrich. Y Burrich qué plantea un sistema bimonetario. Sigue existiendo el peso y paralelamente el dólar. Porque sabe los Estados Unidos que no sabe cómo manejar una economía globalizada en Argentina. Le es demasiado problemático. ley no responde al poder norteamericano. Milley responde al poder inglés. No él, que repito, repito, no es un sipayo Repito, payos son los profesores que lo formaron a él y que lo incorporaron, que lo llama mis maestros. Sus maestros son los sipayos, los hombres de Inglaterra, los Lynch, que estuvieron en contra de Rosa, que estuvieron en contra de Perón. Ellos, desde la city de Londres, quieren la dolarización. ¿Por qué? Porque es definitivamente la pérdida de la destrucción del poder nacional argentino. Y si no, lo pueden manejar los norteamericanos, que se joden se los sin Asunto que nos importa. No, porque no están diciendo vamos a tomar la libra, que tomen el dólar, que se jodan los norteamericanos. Los ingleses son muy pragmáticos en eso. Destruimos la Argentina, pero nosotros no nos hacemos cargo. ¿Está? No sé si he terminado de rondear la idea o me he quedado muy confuso. No, 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 ha quedado completamente claro. Sí, eh, es la cuestión, es básicamente la imposibilidad, si quieres lo resumo de esta manera, de hacer una tercera edición del pacto ABC. Se podría decir que es una cosa así. Sí, romperlo rompe definitivamente. Ahora, eh, ¿se dará al final la dualización o no? Bueno, eh, no lo sabemos. Eso está abierto, está, es, una, es, una, es, una, es una cuestión abierta. ¿La pueden hacer? Sí, es factible de que se haga. ¿está? Claro. Eh, pero claro, los argentinos se confunden en una cosa. Una cosa era dolarizar la Argentina en la época de Menem, donde el sueldo era en 1.500 dólares, el de un empleado eh, común, un maestro, ganaba 1.000 dólares, otro ganaba 1.200, alguien ganaba 1.500. Entonces, se dolarizaba a ese nivel de salarios. Otro es cuando quien ganaba 1.500 dólares, te lo digo por una cuestión familiar y por la mía propia. Está, es decir, yo ganaba, siendo profesor, 1.500 dólares. Ahora gano 400. Es decir, si dolarizaba en la época de Menem, me iban a dar 1.500 dólares por mes. Ahora me van a dar 400. Es decir, se dolariza a un nivel de subsistencia prácticamente infame. Está que no alcanza para comprar nada. ¿Por qué? Porque hay una cosa que hay que explicarle a los españoles, que no entienden. Es decir, yo voy a comprar un aceite de oliva en Rosario, vale igual que Madrid. Pero, pero el tema es que yo gano 400 dólares, ¿está? Si 400 euros, no gano 1.000, ni 1.500, ni 1.200. Pero, lo, pero la leche vale prácticamente un par de centavos menos. Vale eh, en Supermercado Rosario que en Madrid. Pero claro. acá se gana 400. Yo que gano mucho. Hay otros que ganan 200. Y otros que ganan 150 y otros 100. Entonces, ¿dolarizar qué implica? Congelar los salarios como están. ¿Está? Después repito. La estabilidad provoca una mejoría, vienen inversiones, hay más trabajo y por lo tanto es una ley cierta que a más trabajo los salarios suben y hay una mejoría durante una X cantidad de años hasta que el sistema se equilibra, vuelve a dar lo máximo que puede dar el modelo agroexportador y otra vez se quiebra. Porque no se va con la dolarización a la enfermedad, no se va a la infección, se ataca a la fiebre con la dolarización. Pero no se ataca a la infección. Se ataca al síntoma, que es la fiebre, pero no a lo que causó la fiebre. Esto quiero que quede bien claro. ¿está? Porque entonces, ¿va a haber una mejoría? Claro que la va a haber, señores. Y la gente va a creer que estamos fenómenos, porque no va a haber más fiebre. Pero no se atacó a la causa de la fiebre. Se atacó el síntoma, la fiebre. Y la causa de la fiebre quedó igual como siempre. Relacionado con esto, Chavarría José Julio. Vi un argentino decir que mi ley. Su ideología es el neomenemismo. Exacto, eso es. ¿Qué opinas de este término? Sí, bueno. Eh, 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 podría ser. Sí, sí. No, no tengo nada en contra. Me parece bien. ¿no está? Sí. Vale. Pues ya está. Siguiente sí. pregunta. Ricardo Arturo Villeda Figueroa. ¿Hasta qué punto la visión mercado internista de Frondizi fue una limitante para el desarrollo de Argentina? ¿Era necesario insertarse en el mercado mundial teniendo mayores niveles de tecnología? Claro, siempre hay que insertarse en el mercado mundial, pero por etapas. ¿está? Es decir, lo, eh, por eso eh, uno hace la integración argentino-brasileña, para, tener, para hacer un, tener un mercado más amplio, para tener un mercado de América del Sur, y como está fuerte así, entonces competir en el mercado mundial. Porque hay una cosa que hay que entender, que eh, llevaría un programa entero a explicarlo, ¿está? Sí. Eh, pero que me interesa mucho que quede claro. Una cosa es la economía de mercado. Y la propiedad privada, y otra cosa es el liberalismo y el libre comercio. El libre comercio, el liberalismo, la negación de la economía de mercado conduce inevitablemente al oligopolio y al monopolio. Y conduce inevitablemente a que la propiedad quede reducida en el 10% de la población. Es la negación misma está de la economía de mercado. Es la negación misma de la economía de mercado. Ahora bien, el libre, comercio, el libre comercio no es una doctrina, es como un pañal. ¿Un pañal qué es? Simplemente un instrumento. Lo uso cuando el niño es bebé, ¿está? Y después tengo que echarlo, tirarlo, descartarlo. Quizás cuando me vuelvo viejo, lamentablemente, tengo que usarlo de nuevo. Es un instrumento. está Simplemente un instrumento que sirve en un momento. El proteccionismo económico, ¿está? ¿Eh? Y el libre comercio son simplemente instrumentos. Yo puedo ser proteccionista porque lo necesito. Es decir, cuando yo tengo un niño, ¿está? Un niño en mi casa de seis años. Lo que le doy es. es a comer todo lo que quiera, ¿está? Es decir, le doy dulce de leche, le doy queso, le doy carne. Necesito que crezca, ¿está? Y lo protejo. Y cuando cumple 17 años y ahora anda a trabajar vago y a estudiar, yo no lo protejo. Empiezo a dejar, a, a no darle protección hasta que no le doy ninguna. Son simplemente momentos de la etapa económica. No son principios, ¿está? No tiene nada que ver con los principios. Tiene que ver simplemente con la edad de crecimiento de cada economía. Es claro. Sí, claro que se necesitaba proteccionismo, en un mercado interno, claro que eh, si siempre continúa igual es contraproducente, este, y por eso había que hacer la integración para después lanzarse al mundo, claro, pues son momentos, etapas, no son principios los liberales confunden a los muchachos diciéndole que los que son simplemente métodos o, o instrumentos como un bisturí son principios no, mire, no son principios, son simplemente instrumentos al punto tal que Inglaterra fue proteccionista está eh, cuando necesitó serlo y construyó su industria después fue librecambista. y después cuando vio su economía amenazada por los alemanes y por los norteamericanos qué hizo volvió al proteccionismo claro porque no, y después ¿qué hizo? lo sacó de nuevo y así porque son simplemente instrumentos no cambia nada no, a los economistas sobre todo liberales se les olvida que la economía está subordinada a la política claro me parece a mí que eso es algo que hay que recordar obvio de vez en cuando no eh, mira Albert 7, yo banco a mi ley, pero el proteccionismo es necesario, tener una industria nacional real que pueda competir en el mundo. ¿No es un poco contradictorio bancar a mi ley y defender esto a la vez? Bueno, no sé, eso, eso no, no lo puedo responder yo. Pero no, bueno, él creerá que no, que mi ley cambiará, qué sé yo. Bueno, y ojalá, ojalá sea, ojalá él sea, cree. Dios quiera, está, que se produzca un milagro y que sea más realista que ideológico. Ojalá Dios quiera. ¿Podría acontecer? Sí, porque no es un cipayo. Entonces está, 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 está eh, convencido, mal convencido. Entonces, ojalá sea más un realista que, que un ideólogo. Si es más un realista que un ideólogo, entonces está lo que yo dije no será cierto. Ojalá sea así. Veremos. Eh, quedan poquitas preguntas ya, pero bueno, Facundo Jiménez, profesor, ¿cree que la dictadura tuvo medidas realmente liberales, creo que se supone que eh, se refiere al, al llamado proceso de reorganización nacional. Desde el punto de vista económico, 100% liberales. La hizo el programa económico José Alfredo Martínez Díaz, que es, el, junto con Benéngan Lynch, los dos próceres del liberalismo argentino, los dos padres del liberalismo argentino. Eh, lo sí. que pasa es que todavía en ese momento en el ejército había reticencias y los militares... Dijeron, no, tanto no. Y entonces, por ejemplo, salvaguardaron y no le permitieron a Martínez de Os destruir la industria militar. Por eso, cuando llegó Menem al gobierno, y lo pueden buscar en internet, están las declaraciones públicas de, de Venegas Lynch y las de declaraciones públicas que Venegas Lynch, el maestro de, de, del loco Milei, está, Venegas Lynch era un hombre que apoyó la dictadura militar, económicamente sí. 100%, 100%. Sí. Fue Venegas Lynch, y lo pueden buscar en todos, se entiende, sus artículos durante la lectura, apoyando a la dictadura militar, apoyando el proceso de desindustrialización. Cuando llegó Menem, el señor, Martínez, si se le puede llamar señor, ¿está? dijo, estoy muy feliz porque viene Menem, viene a complementar el trabajo que yo no pude realizar. Y esa es la verdad. Eso está en los diarios, lo pueden buscar, ¿no? Tremendo. Gabriel González Sobrino. Armesilla, no soy precisamente hispanista, pero al liberalismo hay que liquidarlo sea como sea. ¿Crees que un colapso de Argentina con mi ley sería un duro golpe del movimiento liberal? Bueno, traslado esta pregunta a Marcelo. Bueno, que no va a haber un, un colapso de la Argentina. Como, como explico, hay un primer momento cuando uno aplica un plan de estabilidad eh, y de entrega que es eh, beneficioso desde un punto de táctico porque provoca la estabilidad, porque yo tengo 10 pesitos y mañana lo sigo teniendo y pasado también. Una cierta mejoría. si va a haber ocho años de mejoría. Entonces, no hay un colapso inmediato, de ninguna manera, salvo que quien gobierna esté completamente loco. Pero si el hombre no está completamente loco, si, si, porque una cosa es el personaje que él construye para ganar, otra cosa claro. es quién es en realidad. Entonces, él construye un personaje. Y ahora, por eso, la marcha atrás un montón de cosas. Por una cosa era el personaje que no pensaba ganar, otra cosa que ahora piensa que puede ganar. Si no está loco, lo que hay es un programa de, de ajuste que entrega la soberanía económica argentina, que entrega la independencia económica, que provoca por la estabilidad, eh, que genera confianza, entrada de dólares, está y entonces un crecimiento, es decir, provoca un alivio táctico y una derrota estratégica, porque a los ocho años todo se o diez todo se pudre de nuevo. ¿Mm? Pues no claro. es que colapsa al otro día, salvo que el tipo esté completamente loco, entonces claro, colapsa el otro día o que sea un inútil como era de la Rúa, bueno, pero salvo el caso que sea un inútil o un loco, no. Los planes de ajuste, cuando hay hiperinflación, provocan una mejoría, porque le baja la fiebre. Yo un niño que tiene 39 de fiebre, que está en la cama, que grita, le bajo la fiebre y, y al otro día quiere jugar al fútbol, se siente mejor, y es verdad, pero no le cubre la enfermedad. Claro. Eh, bueno, esta pregunta se sale un poco de la, de, de la temática, entre comillas, pero bueno, Nicolás Valencia Santiago. En Colombia es difícil conseguir los libros del doctor guyo ¿Qué puede hacerse para conseguirlos? Es colombiano y quiere comprar tus libros, Marcelo. Bueno, eh, yo la verdad que no tengo la más mínima idea. Creo que se pueden comprar porque hay otros colombianos que lo han hecho por eh, Amazon. Está porque hay dos colombianos, un colombiano que me ha hecho dos entrevistas eh, en Colombia y que él tenía los libros que me dijo que lo había comprado por Amazon. Mis claro. libros están prohibidos en América, en todo Hispanoamérica. Nadie, nadie que editarlos de editorial es importante quiero decir y la editorial tampoco tiene ninguna intención de editarlos o sea que son libros eh, proscritos bueno no formalmente informalmente como hace siempre el poder bueno pero aún así haceros con ellos eh también en Colombia eh, eh, Hugo Guevara, cuatro preguntas quedan. Esto no es una pregunta, es un comentario, pero creo que era importante que lo comentaras, Marcelo. En esa década infame, Argentina era prácticamente la mejor economía del mundo, no tuvo nada de infame. Creo que esto es un razonamiento que últimamente se está manejando mucho en redes sociales que lo he visto. Bueno, que la tal década infame no lo fue tanto. Bueno, es, eh, es interesantísima el, el comentario. ¿está? ¿Por qué? Porque eh, efectivamente es una década infame porque se destruye un gobierno legalmente constituido eh, y que debe, debía gobernar, elegido por el pueblo, que es Hipólito Yrigoyen, que es Hipólito Tirigoyen ya había producido la crisis del 30, los liberales hacen del poder fraudulentamente, porque después van a hacer elecciones actualmente fraudulentas. Yo tengo eh, el, el padrino de mi hija, mi mejor amigo, Guillermo Puig Grafiña, Cuyo abuelo era uno de los que hacía el fraude. Me decía, Usted no sabe, Marcelo, el trabajo que nos tomaba. Tantos nos critican, dice. Usted no sabe el trabajo que me tomaba. Dice, yo, yo era el jefe del correo y ahí hacíamos el fraude. Toda la noche cambiando urnas, ma, eh, decía Marcelo, ¿sabe el trabajo que nos tomaba? No era tan fácil como dicen ustedes. Teníamos que cambiar todas las urnas. Es decir, era un gobierno infame porque no respetaba la voluntad popular. Ahora, esos liberales, producto de la crisis del 30, y de la crisis que se había provocado. No eran estúpidos, eran claro. liberales, pero no estúpidos. Y entonces se produjo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones y ellos crearon, ellos fueron los que crearon organismos del Estado para controlar el comercio exterior y provocar la industrialización. Porque eran liberales, pero no estúpidos. Entonces crearon instituciones que después fueron usadas por el peronismo porque eran necesarias, porque dijeron... O hacemos esto o todo se hunde. Es decir, fueron más realistas que ideológicos. Entonces, desde el punto de vista económico, hubo medidas acertadísimas. Está acertadísima. Pero porque desafiaban la ortodoxia liberal. Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, está en un gobierno totalmente fraudulento e infame porque no respetaba la voluntad popular. Claro. Eh, Ezequiel Espinosa. ¿Qué piensa de Guillermo Moreno y su reivindicación de la década ganada como gobierno peronista? No, yo prefiero nunca, nunca se entiende referirme a los hombres, sino a los, a los hechos. Y sobre qué es una década ganada, ya vimos. Es una década ganada para el bolsillo de Cristina Fernández de Kirchner, cuya hija nunca trabajó y cuyo hijo nunca trabajó y son multimillonarios. Pero vale, yo no pues me refiero a las personas, prefiero no referirme a las personas. Vale, pues pasamos a la siguiente. Jeffrey Rodrigo Echeverría. ¿Es cierto que Argentina no puede conseguir armamento militar por culpa de los británicos? Bueno, naturalmente eso así. Es decir, hay una serie de acuerdos firmados que son, se llaman los Acuerdos de Madrid en Buenos Aires, donde se establecen las relaciones diplomáticas nuevamente después de la guerra con la Gran Bretaña, que limitan la capacidad de Argentina, por ejemplo, de comprar determinadas cosas. Sí, claro, es así. Es uno, es, cualquiera puede ver los Acuerdos de Madrid, eso está ahí escrito, sí. Claro. Y bueno, eh, última pregunta que voy a leer. Que y yo y creo que ponemos como el cierre la tapa del libro, así. Sí, sí, nada. No te preocupes que la vamos a volver a poner, además una tapa así. No, 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 que... no digo nada, lo que tú quieras. Nada, nada, te pensado. Yo hacer... hago mi broma, yo hago mi broma, nada más. No, no, no pero que lo voy a hacer. No, no, más si más no. lo tenía ya, esto ya estaba en mi coco puesto. Esta pregunta, pues como persona de fe que eres, pues también creo que va a ser importante que la respondas. Martín Ponce de León. ¿Por qué muchos católicos e hispanistas apoyan a mi ley? Ah, esto es fantástico. Una pregunta fantástica. Es la pregunta del millón. Porque todo el nacionalismo católico hace siempre lo mismo. Son grandes predicadores. Eh, están siempre en la ortodoxia. Y después terminan apoyando siempre a los liberales. Si el nacionalismo católico, no todos, por supuesto siempre hay excepciones, ¿está? apoyaron el golpe de Estado. Eh, contra Irigoyen, apoyaron el golpe de Estado contra Perón, ¿está? que llevó a toda la masonería al gobierno, eh, claro. incluido Germán Bruno gente después escribió un libro diciendo, ¿qué hice yo? Apoyé a este gobierno y, viene todo, y vienen todos estos muchachos, entiende, de Mandile, ahora a gobernar. Eh, siempre hacen lo mismo. Es una constante, tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra, qué sé yo. Bueno, eh, es una pregunta para un psiquiatra político. Ese. Yo como psiquiatra político no soy yo nada más que analista político. De psiquiatría entiendo poco. Es una pregunta que para un psiquiatra. Claro, ah, entonces el por qué de momento nos. Es porque están locos. Decía, porque pero están eso locos. tiene que responder un psiquiatra. ¿Por qué están locos? ¿tá? Porque o sea, son absolutamente incongruentes. Entendé, Aunque, claro. sí. porque yo no puedo entregarse, entiende, el cuerpo para salvar el alma. El alma se salva con el cuerpo. Hay una unión entre cuerpo y alma. No puedo. Decir, voy a votar a mi ley porque mi ley está en contra del aborto. Yo también estoy en contra del aborto. Yo hice campaña con candidato a diputado nacional en contra del aborto desde el primer día hasta el último. Y digo que el aborto es un asesinato. Y digo que la eutanasia es un asesinato. Y digo que la ideología de género es una ideología nefasta. Pero bueno, si alguien, se entiende, dice esto mismo, pero después dice que va, se entiende, a vender órganos y va a entregar, se entiende, la puerta de mi casa al, al extranjero, y digo, no, mira yo estoy de acuerdo con Monesto. Pero en esto no, no te puedo apoyar y acompañar. Puedo ir hasta las puertas del infierno, pero no entrar al infierno. Bueno, ya que dices esto, me permito comentar una cosa, porque mi ley, como buen seguidor de Murray Rothbard, defiende eh, el mercado de niños. Pero hace poco firmó con un nacionalista católico mexicano muy cercano a Trump, Eduardo Verástegui, que seguro que conoce, Marcelo, un acuerdo por lo cual ambos dos van a luchar contra la explotación infantil. Pero claro... Desde un punto de vista formalmente jurídico, el mercado de niños estaría en contra de la explotación infantil. Entonces ahí hay una trampa en esa firma que hizo Mila con Verastegui. Pero bueno, no sé si esto lo quieres comentar. No, o... no. Conozco poco ese tema y, y, y digo una cosa. Si, de esto yo ya lo digo ni, ni siquiera como el análisis. Si, si es una opinión desde el punto de vista de, de mi propia filosofía, mi propio pensamiento, no es cierto religioso. Claro. Si Dios saca del mal un bien, si el hombre es presidente y cumple su promesa de eh, cumple su promesa de eh, poner la ley del aborto al plebiscito popular, al plebiscito del pueblo, entonces a mí me parecerá y eso lo apoyaré, apoyaré ese plebiscito y ahí se verá lo que decide el pueblo argentino. Si el pueblo argentino decide libremente, porque la ley fue una ley tránfuga fue conseguida por votos que fueron comprados por dinero, o votos como el de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que lo hizo porque le dijeron que así no la iban a juzgar y meter presa. Eso se lo dijo el señor Soros. Eh, si el pueblo argentino elige rechazar la ley de aborto, entonces eh, la Argentina todavía tendrá una posibilidad porque tendrá decencia y moral. Y si el pueblo argentino decide libremente... Eh, apoyarla decide libremente decir que un niño que está dentro de una panza que tiene unita las ocho meses a los seis que tiene cerebrito que tiene carita que tiene mano es un ser humano y hay que matarlo de forma misericorde como se le mata al peor de los cerdos entonces el pueblo argentino no tendrá derecho a existir en la historia será la hora de la verdad ahí veremos entiende qué es lo que queda del pueblo argentino Marcelo la siguiente pregunta que te hago sirve para las conclusiones de este encuentro Después de la muerte de Argentina, ¿la resurrección? ¿Habrá resurrección? Bueno, sí, claro que la hay. Claro, claro, claro que la hay. ¿está? Eh, siempre hay una posibilidad. Mientras que las fuerzas espirituales, mientras que la unidad cultural mínima indispensable de un grupo de argentinos exista, habrá una posibilidad. Claro que habrá una, habrá una posibilidad. Lo que no implica que esa posibilidad la pueda haber yo o realizar yo. Quizás, entiende la realicen mis hijos, ¿está? Pero claro que una posibilidad pero hay, después de esto, yo lo voy a poner un ejemplo vulgar. Es como fuimos a, a Moscú, a Rusia, a jugar un mundial. Fuimos con el mejor equipo del mundo, con el mejor jugador del mundo, y nos tuvimos que volver con la cola entre las piernas. Perdimos, muchachos, se acabó, y nos volvimos. Eso no quiere decir que estábamos derrotados para siempre, y de hecho no lo tuvimos y salimos campeones. Y decir que hemos sido derrotados por mucho tiempo. En un mundial, cada cuatro años hay oportunidad. En la historia de los pueblos pasan periodos más largos. No es como el Mundial cada cuatro años. Pero habrá otra oportunidad para la Argentina y podremos otra vez volver a salir campeón, volver a reconstruir una Argentina justa, libre y soberana. Pues falta un Messi de la política entonces en, en Argentina. Y, y un, un director presidente. técnico. Un director, sí, también Que, es un, conductor, claro, que pero, es un conductor. Pero Menotti o Bilardo? Marcelo. No, Bilardo, sí. Bilardo. <laughs> bueno, a los preciosistas del Tiquitaca, pues ya saben, Marcelo es bilardista. Eh, Marcelo, en serio, muchísimas gracias por tu generosidad, que siempre te quedas mucho tiempo respondiendo las preguntas y, y a todas no, no, no eludes ninguna. Eh, gracias por haber participado en este especial que ya no es 155.000 suscriptores, que no es 160.000, que son, a ver, lo voy a decir ahora porque no tengo ni idea de cuántos suscriptores tengo en el canal, la verdad. Eh, 164.778 especial eh, suscriptores que tengo contigo. La verdad es que llevamos muchos meses detrás, mi querido, que nosotros, mi querido sí. eh, Santiago. Es decir, eh, te voy a hacer una confesión, eh, pero que es notoria. Es mi primera declaración pública sobre el análisis de la situación argentina actual. No quise hablar hasta el día de hoy. Primero porque estuve pensando. ¿está? Estuve pensando la situación porque hay que pensarla muy fríamente. En estos momentos hay que tener la frialdad un tácito, ¿no? para poder estar con la mente tranquila. Hay que tener pasión, porque la patria hoy sufre. A mí la patria me duele, pero a la vez hay que tener la mente fría. Yo no quise hablar porque estaba pensando y segundo, porque quería hablar en tu programa por el reconocimiento que te hago ¿está? Eh, a tu gran labor de luchador por la soberanía, la independencia económica de España, por su soberanía política, por la justicia social en España. Pues muchas gracias Marcelo, de verdad, eh, para mí es un honor que estés aquí como siempre, esta es tu casa, ya lo sabes, y volverás a esta casa mía digital el próximo 28 de septiembre, jueves, a la misma hora que hoy, para presentar virtualmente tu próximo libro, Lo que América le debe a España, El legado español en el nuevo mundo, editado por Espasa que cierra tu trilogía sobre la leyenda negra, título provocador, absolutamente provocador contra los negros legendarios, como no podía ser de otra manera, y una vez que me lo haya leído después de, eh, de la presentación, volverá Marcelo a mi canal para hablar de su libro. Y nada, eh, enhorabuena por la publicación, enhorabuena por tu tercer... Eh, Tercer tomo de, vamos a decirlo así, de tu teología de la leyenda negra. Y nada, estoy seguro que habrá mucha gente en España y en otras, en otras naciones hispanas que estarán deseando devorar esta obra, Marcelo. Muchas gracias, querido Santiago, muchas gracias. Es un muy Bien. agradecido. Y nada, aquí os dejo con la portada, ir memorizándola. El día 28 ya le preguntaré cosas concretas del libro y nos dirá cuándo se puede empezar. ¿Cuándo se puede un poquito porque si cuento todo me pasa como aquel que me dijo profesor no lo compré pues ya se lo contó todo Armesilla entonces no, se, ni lo no, compré, a ocurrir, no no va a ocurrir no va a ocurrir pero lo que sí tienes que decir es cuándo se va a empezar a poder a, a hacer preventa o sea se va la preventa ya está ah la ya está la preventa ya está ya se puede comprar en preventa en, en, en planeta en Amazon en un montón de ciertos virtuales ya la preventa ya está ya se puede comprar al día de hoy se lo entregan a uno el día 4. El día 4 va a estar en todas las librerías de España, pero si uno lo compra ahora, el día 4 llega a la casa. ¿4 de qué mes? Octubre, 4 Cuatro de, octubre. de octubre. Ya vale. están preventa ahora, se puede comprar eh, por cualquier red, eh, por, por estas páginas ahí, uno, uno, yo no sé ni cómo funciona, su inútil, pero uno puede comprarlo, la compra del el hijo de uno si uno no sabe, eh, se los llevan a la casa el 4 de octubre o se lo mandan por correo porque en cualquier parte del mundo que esté, porque el 4 de octubre va a estar en todas las librerías de España. Pues nada. Yo voy a estar en España, ¿eh? voy a llegar a España el 2. Pues nada, ya se puede adquirir a partir de hoy y ya llegará a partir del 4 de octubre. Muchas gracias, Marcelo. Aquí está el libro Lo que América le debe a España, hoy hemos hablado de la muerte de Argentina y su posible resurrección. Y lo que os digo siempre, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros a este canal si queréis más materialismo político audiovisual, que es el marco teórico del canal, compartid este vídeo con familiares, amigos y allegados, sean seguidores de mi ley o contrarios a mi ley, activad la campanita para las notificaciones, os leo abajo en los comentarios, como digo, y por supuesto, espero que hayáis disfrutado como yo de mi encuentro con Marcelo Gullo. Sin más, me despido de todos vosotros, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Tal vez